la memoria, represento con honor nuestro. Ahora tenemos el honor de presentarles a nuestro cuerpo técnico. Les presentamos a nuestro asistente de coach, Giovanni García. También el asistente, orgullo y la leyenda, Raúl el Pachochas Berreyesa. Nuestra asistente técnica, Fátima Valdenebro. El trainer, Sergio Salgado. El fisioterapeuta, Jocelyn Pelayo. Y el secretario técnico, Adriana Redondo. Fuerte el aplauso para Pioneros de las Mochis. Hasta hace el tiempo el marcador favorecido. Y estamos convencidos que no paran de entrenar, que no paran de luchar y que lo vienen a ahora les pedimos a los Mochis resaltar. Con mucho respeto, vamos a hacer los honores a nuestra enseña nacional, dirigidos por la banda de guerra y escolta de la Universidad Autónoma de Occidente. Por favor. Atención. Saludar. Escucharemos ahora la entonación de nuestro himno nacional mexicano. Atención, firmes, ya, con el mismo respeto, recibiremos a alumnos de Opera Studio para la entonación de nuestro himno nacional mexicano. Centros la tierra.
al sonoro horrible. Siempre en su centro es la tierra, al sonoro horrible. Signo patria, tú tienes oliva, la paz, el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino. Si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicano sangrino de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro humilde. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro humilde. Con el mismo respeto, despediremos a nuestra enseña nacional. Atención, saludar. Ya. Atención, firmes, ya. Agradecemos y les brindamos un fuerte aplauso a la escolta y banda de guerra de la Universidad Autónoma de Occidente y a los alumnos de Ópera Estudio. Gracias a ellos. A continuación, me permito presentar a las autoridades que hoy nos acompañan en este evento. Damos la bienvenida y agradecemos su presencia al presidente municipal de Ahome, el licenciado Gerardo Octavio Vargas Landeros. Así como le damos la bienvenida al señor Aureliano Valenzuela Román, director del Instituto Municipal del Deporte de Ahome. Muchas gracias. También agradecemos la presencia del arquitecto José Reinecker, del Patronato Impulsor del Deporte Región Noroeste. Gracias. Gracias a todas las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Bueno, para que nos dé su mensaje en esta noche, le pedimos al director del Instituto Municipal del Deporte, a nuestro buen amigo Aureliano Valenzuela Román, que nos dirige un mensaje. Por favor, mi buen amigo chicano, gracias. Bien. Gracias, gracias. Muy buenas noches. Es un gusto para mí saludarlos, estar en representación del H Ayuntamiento de Ahome y de parte de nuestro presidente municipal, Gerardo Octavio Vargas Landeros. Primeramente, le quiero dar la bienvenida al equipo visitante, los Halcones de Ciudad Obregón. Y obviamente
quiero felicitar por esta gran trayectoria al equipo de casa, al equipo pionero, por 21 años consecutivos en esta liga profesional. Muy bien. Bien. Siendo las 8:05, primero de abril, declaro formalmente inaugurado la edición número 21 del torneo de baloncesto profesional Cibacopa. Muchísimas gracias y que gane el mejor. Gracias, gracias a nuestro buen amigo Aureliano Valenzuela. Gracias, Chicano. Pues, Caro, todo está dicho, todo está preparado para que esto arranque. Ahora sí, les agradecemos mucho la presencia de todos ustedes para vivir esta emoción de este espectáculo de Cibacopa. Gracias. ¡Vamos, pioneros! ¡Vamos, Cibacopa! ¡Arrancamos! Con ustedes, la fuerza naranja de los Mochis. Todos somos pioneros. Representando. Pioneros de los Mochis, siente la pasión. Pioneros somos todos, naranja en el corazón. Pioneros de los Mochis, siente la emoción. Pioneros somos todos, represento a la afición. Pioneros de los Mochis, siente la pasión. Pioneros somos todos, naranja en el corazón. Pioneros de los Mochis, siente la emoción. Pioneros somos todos, naranja en el corazón. Toda la raza se acelera, pues ya va a empezar la acción. Con las manos en el aire y hasta toda la afición. Los pioneros de los Mochis gritan todos con pasión. Esperando nuestro equipo que ahora quedará campeón. No somos nuevos en esto, no. Somos pioneros en el baloncesto. En la duelo, ocupando siempre primer puesto. Siento que vuelo cada vez que en sexto. De un solo tiro, dos puntos para el team. Jugando en equipo de principio a fin. Un drible a la izquierda con burla y un swing. Entrando directo con un juego clean. Se nos acaba el tiempo, en mi mano el balón. A larga distancia, noto three points. Arriba siempre estamos en el marcador. De los Mochis, Sinaloa, nuestro equipo campeón. Somos pioneros de los Mochis, 100% lo mejor. Entrega, garra, coraje, pasión, determinación. El cerro de la memoria, represento con honor. Nuestro ofensivo es poderosa, jugando de corazón. Cuando salte el adversario, le ponemos un tapón. Al estilo Magic Jones, pantalla de demolición. Vamos por el contraataque, implacable, encestando el balón. La duela está bien llama cuando entramos en acción. Tres puntos se van sumando, sumándose al marcador. Noroeste, sí señor, naranja es nuestro color. Conquistando Cibacopa, escalón por escalón. Dando todo en cada juego, somos fieros, guerreros, pioneros, primeros. En los Mochis, Sinaloa, siempre lo primero. La vida es un juego, campeones a ganar. La zona 668, LM es mi ciudad. Yeah. Luciendo el balón en la meta del rival. Tres puntos entraron, el tablero y el aro. La red atravesaron, y es que lo lograron. Los pioneros ya ganaron, la victoria se llevaron. Es el sueño, el objetivo, el campeonato. La gente se emociona, el público lo apoya. Aprendiendo la raza, pioneros de coraza. Encestando canastas, el tiempo, el marcador favorecido. Y estamos convencidos que no paran de entrenar, que no paran de luchar y que lo vienen a lograr. El campeonato a levantar y a los Mochis resaltar. Es que se divierten humillando a la derrota. Consiguen la victoria y van sobre la otra. El juego está en sus manos y se miran como hermanos. Es la potencia de pioneros. No puedes con ellos y a los Mochis representa. Sientes el poder de los Mochis, siente la pasión. Pioneros somos todos, naranja en el corazón. Pioneros de los Mochis, siente la emoción. Pioneros somos todos, represento a la afición. Pioneros de los Mochis, siente la pasión. Pioneros somos todos, naranja en el corazón. Pioneros de los Mochis, siente la emoción. Pioneros somos todos, naranja en el corazón. Con ustedes, la fuerza naranja de los Mochis. Todos somos pioneros. Representando. Pioneros de los Mochis, siente la pasión. Pioneros somos todos, naranja en el corazón. Pioneros de los Mochis, siente la emoción.
Y así de esta manera arrancó la ceremonia inaugural del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico Cibacopa 2022 en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Les saludamos con el gusto de siempre. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de esta transmisión. Una temporada más del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico a través de TVC Deportes 2. Gracias por estar con nosotros, servidor y amigo. Medardo Wizard le da la más cordial de las bienvenidas a nombre de todo el equipo de producción. Y tengo el gusto de acompañar en esta ocasión a Marco Cañedo. ¿Cómo estás, Marco? Gusto saludarte. Medardo, un gusto saludarte, saludando a nuestros amigos de toda la República Mexicana a través de TVC Deportes 2. Medardo, volvieron las noches mágicas de Cibacopa después de 2 años, después de este tema de la pandemia, por fin se viven las acciones de las duelas del Cibacopa. Dos años que estuvimos sin este básquetbol. Recordarán, el 2020 arrancamos y solamente hubo un juego. Prácticamente. Solamente hubo un juego. Y aquí estaremos noche a noche, si usted nos acompaña, llevándoles estas incidencias. Aquí estaremos Marco Cañedo y un servidor en la crónica. Y por allá, en las gradas, con la gente, el ambiente, el color, estará Kenia Wizard llevándoles esta imagen. ¿Cómo estás, Kenia? Un gusto saludarte. Muy bien, muchísimas gracias. Claro que sí, súper emocionados con lo que fue la inauguración de este nuevo partido y nueva temporada Cibacopa. Y claro que sí, aquí les estaremos diciendo cómo va la afición y cómo se van sintiendo. Pues muchas gracias, Kenia. Estaremos ahí. Como nosotros estamos aquí a nivel de cancha, Marco, pues Kenia va a estar llevándole las incidencias. Y sería interesante, Kenia, que le preguntaras a los aficionados cómo vivieron esta ceremonia inaugural, ¿no? No, claro que sí, de seguro muy emocionados, pero enseguida lo sabremos. Muy bien, pues Marco, hay mucho por platicar. La verdad que en esta ocasión me siento muy emocionado porque ya hacía falta esto de Cibacopa. Ya hacía falta en esta ocasión el equipo de Halcones, que se vieron las caras en 2 juegos de pretemporada. Cosa curiosa, fíjate, Halcones vino y ganó aquí y Pioneros fue y ganó allá. Lo que son las cosas, Medardo. Y hay coincidencias también de estos dos equipos, de Pioneros y Halcones. Recordamos 2017, las veces que se vieron en semifinales. Anteriormente a Pioneros jugaba en el Auditorio Benito Juárez, pero esta vez la serie se movió al Centro de Usos Múltiples y hasta la fecha es el hogar de los Pioneros de Los Mochis. Pues mira, ahí está todo listo, todo preparado ya. El equipo de Halcones presentando su equipo con algunos jugadores interesantes, pero de eso vamos a platicar después de una pausa. Regresamos, faltan 3 minutos para que arranque el tipo del Cibacopa. Doña Mati, somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushi, pizzas, abarrotes y más. Manejamos carnes frías y productos congelados y orientales. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Hoy no es su cumpleaños y tampoco ganó su equipo, pero sí hay reunión. En Oxxo, llévate Whisky Buchanan's Deluxe o Johnny Walker Black Label más 2 botellas de agua mineral familiar por 879 pesos. Además, Whisky William Lawson's más agua mineral familiar y hielo por 219 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Es hora de escribir una nueva historia. Con nuevos protagonistas. Héroes. Que se convertirán en leyenda. La nueva forma de vivir la UEFA Champions League. Solo en HBO Max. Fútbol al máximo. Algo tan grande está llegando a Disney Plus que no cabemos de emoción. Red, la nueva película de Disney y Pixar, llegó a Disney Plus. Agrega Disney Plus a tu paquete de internet y obtén 3 meses por solo 200 pesos. Contrata ahora en Megacable. No mientas más con tu foto. Si contratas tu línea Mega Móvil, te llevas un celular nuevo y sin enganche por solo 200 pesos al mes. Es tiempo de un nuevo amor. Cámbiate a Mega Móvil. Necesitas conectar con tus clientes y ser más eficiente con tus colaboradores. Crecer con un aliado en quien puedas confiar.
Colabora desde casa u oficina. Envía y descarga documentos de una forma rápida y segura. Dale soluciones profesionales que usan las empresas más exitosas del mundo. Metrocarrier, conectividad. Bien, ya estamos de regreso, y todo listo para que el equipo Halcones de Ciudad Obregón ya esté en la duela, enfrentando a Pioneros. Los jueces para este encuentro. Aquí está el legendario Vicente Torres, que me da mucho gusto saludarlo. Yo creo que vamos a hacer un tiro, ven quién tiene maño, Vicente y yo transmitiendo en esto. Así que aquí estamos, Marco, pues, tus impresiones, ¿vuelves a Zibacopa? Gracias a Dios, 5 años después prácticamente, volvemos a las andadas de este bonito deporte que es el deporte ráfaga, el básquetbol de Zibacopa. Así que todo listo, Pioneros y Halcones de Ciudad Obregón. Vamos a vivir la adrenalina y la pasión de este lindo deporte. Ojalá que nos brinden un buen espectáculo y será el inicio de algo muy interesante para estos dos equipos que prácticamente esperemos que sean contendientes al título, Medardo. Pues vámonos, aquí está ya todo listo el señor Vicente Torres, todo un mundo de experiencia en el baloncesto. Y aquí está el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón, con quienes va a abrir aquí, mi querido Marco. ¿Quiénes son los que están ahí ya en la duela para este equipo de los Halcones? Ahí vemos jugadores como Richard Granberry, también Quincy Taylor. Vemos también el caso del número 55, Tony Farmer. Tony Farmer estará también en la duela. También vemos la mayoría, Medardo, jugadores del extranjero. Pues todos. Y también el equipo de Pioneros, también vamos a ver a los jugadores extranjeros. Así que arrancó el primer cuarto. Vámonos, aquí estamos ya arrancando el circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Aquí está Stevens, este hombre que tiene un tiro de larga distancia de manera letal por necesidad. Estamos desde el centro de usos múltiples de la ciudad de Los Mochis. Este es el señor Tony Farmer, larga distancia, falla. El rebote queda para dónde, para línea de fondo. Se acabaron los 24 segundos. Con el gusto de siempre saludándoles en el circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Aquí está el equipo de Pioneros de Los Mochis, dirigidos por Guillermo Vecchio, el argentino, el internacional. Ahí está el movimiento, él es el Q. Aquí está con Dustin White, el pase a este lado. Viene el movimiento. Bien, ahí el Q. En el movimiento con White se planta de tres, tira, falla. El rebote rápidamente para el equipo de los Halcones, que así va a empezar esto, Marco, con rapidez y con fuerza. Sí, rápidamente dos equipos que están buscando la oportunidad de encestar. Nada para nadie, Medardo. Ojalá que no sea de esta forma y que caigan los puntos aquí en el centro de Osos Múltiples. Vamos a ver si aquí está rápidamente este chaparrito. Tiene un tiro, ¡qué huele! Tiene un tiro sensacional que viene con un zapato verde y otro rosa, medio melocotón, ahí está. Pero ahí están los primeros dos puntos para el equipo de Ciudad Obregón. Aquí está el Q. Ahí son dos de Quincy. Así que ahí están los primeros dos puntos para el equipo de casa. Oh, no. Respondió Richard Granberry, así que 5-2 en este momento. Así que Granberry con esta de larga distancia, que esa es una de sus características, ¿eh? La larga distancia. ¿A dónde? White. White allá con el movimiento con el equipo de Pioneros. Este, el larguirucho, chamaco de 22 años, el rebote, Dan Sainz White, y metiendo dos más. Foul y cuenta, así que tiro libre para el equipo de Pioneros. Gran oportunidad. Estamos viendo un juego movidito, respondiendo los dos equipos, pero sabemos que lo determinante también va a ser la defensa y que los dos equipos estén balados al momento de tirar tanto larga distancia y media distancia, Medardo. Bueno, pues vámonos aquí con este que ya cayó el primero para este hombre. Aquí está en la línea de disparo Dustin White, este hombre, Marco, que no es un desconocido para el Zibacopa, ¿eh? Él ya estuvo jugando, inició con el equipo de los Frailes de Guasave, luego regresa con el equipo de Mazatlán y ahora con Pioneros. Qué buena jugada, el pase hasta abajo. Somers en la penetración. ¿A dónde? Tiene que sacarlo, se les está acabando el tiempo, son 4 segundos. Quedó corto, el rebote es para el Q.
Y aquí viene la pelota por conducto de este número 23, Jordan Stevens. Este abajo con Runnels. Runnels no puede ir rápido en la descolgada y tan rápido que se fue de línea de fondo. Prácticamente tenía la gran oportunidad, pero ese pase estuvo muy largo, complicado para que el equipo de los Halcones se pusieran enfrente en esta jugada. Siempre que hay un juego inaugural, Marco, en el básquetbol y sobre todo con esta intensidad que tienen los extranjeros, son juegos muy rápidos, muy explosivos. Así con esto, como muy arrebatado de aquí, tenía todo para hacerla. El equipo de Pioneros y no pudo, media distancia. Y este hombre, le digo, este hombre tiene una mano muy educada, Jermaine Jordan. Prácticamente, y hay que decirlo, canastas que no hagas, canastas que te van a hacer. Ahí está, Q. Bien, ahí. Con dos más para el equipo. Este es Alexander Quentin. Quincy Taylor en el movimiento. ¿A dónde? Con Tony Farmer. Farmer hacia abajo. ¡Quítate! Clase de tapón, y eso está acostumbrado. Esas va a ser muchas, Marco, porque la estatura que tiene, 2.14 mide. Imagínense ya un jugador de la NBA con esas alturas, todo lo que puede aprovechar. 2.14 es lo que mide este Alexis Jackson con el número 0. Qué buena jugada ahí, desmarcándose el tiro y adentro. Son dos puntos más para este número 6, Jermaine Jordan. Este es otro Jordan. Pero ojalá que se llamara Michael, ojalá. Ahí el tiro, mira, pero este no, pero este con, mira, las de tres las pone pero sabrosas, ¿eh? Así que los primeros tres puntos para este jugador. Bien la jugada, mejor la defensa. Y aquí viene Q. Este es Jordan Stevens. ¿A dónde? El pase de Ascens White. White en la penetración, le sacaron la pelota por línea de fondo, pero se queda. Así que aquí está el marcador, 10 puntos a 9, ventaja para el equipo de casa. Aquí está este White, quien le platicaba. Este es Wayne Donald Runnels. Alexander Quentin, hacia atrás, tiro, falla y rápidamente viene el cóner. En plena descolgada, ¿a dónde? ¿Se va a frenar? No, media colada, media distancia, tira, falla. Qué complicada esa, Marco. Sí, ni quiso entrar la pelota en el aro, prácticamente dejó una gran oportunidad del equipo de los Halcones. Clase de movimiento Jordan Stevens, mira cómo entra, vámonos. Qué bonita jugada aquí de Jordan Stevens. El marcador usted lo ve ahí en su pizarra, 12 puntos a 9. Movimiento, la penetración. ¡Quítate! ¡Tapón! Y ya van dos. Aquí está otra vez Jordan Stevens. Y aquí se despedieron fuerte, sí señor. Le está marcando la falta. Sí, viste cómo fue directamente al cuerpo, Marco, Sí, juego físico entre ambos basquetbolistas. Así que buena oportunidad para Pioneros. Y este White es un jugador que al momento de que de repente su equipo falla, recupera los rebotes y busca el cestar también. Bueno, pues ahí está, es el tiempo de televisión. La pausa de televisión. Esto dice, Pioneros tiene 12, Halcones 9. Volvemos. Es hora de escribir una nueva historia. Con nuevos protagonistas. Héroes. Que se convertirán en leyenda. La nueva forma de vivir la UEFA Champions League. Solo en HBO Max. Fútbol al máximo. Hoy no es su cumpleaños y tampoco ganó su equipo, pero sí hay reunión. En Oxxo, llévate Whisky Buchanan's Deluxe o Johnny Walker Black Label más dos botellas de agua mineral familiar por 879 pesos. Además, Whisky William Lawson's más agua mineral familiar y hielo por 219 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Carnes frías y lácteos Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizzas, abarrotes y más. Manejamos carnes frías y productos congelados y orientales. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Continuamos aquí en Ciba Copa. Continuamos aquí desde el centro de usos múltiples aquí en la ciudad de Los Mochis.
Ya solamente faltan 4 minutos con 54 segundos de este primer cuarto. Movidito, dos equipos que han tenido las oportunidades, algunas las han concretado, 12-9 hasta el momento, ganando el equipo de Pioneros por 3 de diferencia. Estamos viendo un buen ambiente aquí en el centro de usos múltiples, juego movidito, juegos, dos equipos competitivos. Y esperemos que este ritmo se mantenga durante este juego, que prácticamente es un buen inicio para Pioneros y para el equipo de los Halcones. Vámonos, gracias Marco Cañedo. 12-9 la pelota con el equipo de casa cuando restan 14 segundos en el reloj de disparo de este primer periodo, 4:54. Lo que resta de este primer cuarto, la pelota con White. White a dónde, bien con el Q con el ganchito y adentro. Y así lo mencionamos porque así le dicen a él en el equipo, el Q, por la Q del... Y aparte es el animador del equipo. Sí, claro. Recordarás en la presentación el show que hizo. Aquí está la jugada, larga distancia, sí señor, adentro. Adentro de 3 puntos para este Jermaine Jordan. Ese es el hombre que viene marcando la pauta. El pase, ahí está el Beto, Alberto Castro en el tip, la pelota no puede. Y aquí viene la descolgada con este Tony Farmer. Farmer abre la jugada, tiempo, dijo, pisó la rayita. Cuando agradecemos, por supuesto, a los invitados especiales que hubo en esta inauguración, agradecer al presidente del Club Halcones que estuvo aquí con nosotros, el señor Rafael Lira. Gracias, en verdad, por hacer el viaje desde Ciudad Obregón para estar presente en esta inauguración. Y, por supuesto, las autoridades del municipio de Ahome, donde está enclavado este centro de usos múltiples. Ahorita los saludamos con mucho gusto. Aquí se está gestando un cambio por parte del equipo visitante cuando la pelota está a cargo de Jordan Steven, Alberto Castro. Aquí se está el chamaco, Steven, se planta, tira, falla. El rebote para quien rápidamente viene este, que es Summers. ¿Summers a dónde? ¡Sí, señor! Quería clavarla y el clavado fue él. Lo regresó el aro. Hay que mandárselo a Shaquille O'Neal, ese sí, tipo de jugadas. Sí, sí, claro. Aquí está White. ¿A dónde? En el movimiento. Para el equipo de Pioneros. Llegó y se estrenó. Este es Joshua Turner. Joshua Turner metiendo los primeros 2 puntos para su causa. 17-12. La ventaja todavía para el equipo de Pioneros. Aquí está. Larga distancia. Falla. El rebote para Alberto Castro. Aquí está la jugada. En el movimiento viene. Aquí está. Tiempo de 20 segundos, dice el equipo de Ciudad Obregón. Y aprovecho para saber dónde andas. Kenia Wizard, ¿dónde estás? Aquí arriba viendo cómo la afición se está emocionando. El equipo no entiende por qué están pidiendo ese tiempo, pero sin embargo, pues se lo van a dar. La efusividad de la afición en este momento es espectacular. Estaba muy emocionada porque regresara el básquetbol y qué mejor de esta manera con este pues partido inaugural. Y ya están dando su show, entonces vuelvo con ustedes. Gracias, Kenia, y la verdad que sí, ¿eh? La gente tenía mucha expectación, Marco, en esto, porque a la gente que nos gusta el básquetbol, pues ya 2 años sin este circuito como que nos hacía falta, ¿no? Prácticamente, Medardo, hay que decirlo, la gente extrañaba el básquetbol, pero eso sí, preguntaban si iba a volver, si iba a Copa. Gracias a Dios este año se viven las acciones de nueva cuenta, pero hay que decirlo, esto es un esfuerzo muy enorme que está haciendo la liga, y esta es la temporada, Medardo, de la reactivación de Cibacopa, fundamental, y un esfuerzo que pues, se juega con 8 equipos. Así es, fíjate, son 8 equipos y los apoyos de todas las de todos los municipios en donde lleva esta liga, desde Guadalajara hasta Tijuana, son grandes, ¿eh? Y agradecer, por supuesto, también la presencia aquí en el municipio de Ahome, del alcalde, el licenciado Gerardo Vargas Landeros, que el apoyo es total para el club. Vámonos, porque aquí le restan 3 minutos a esto. Larga distancia, falla White con la pelota. Aquí está White, este hombre, esa jugada la tiene muy hecha. El Q con la fuerza. Otra vez de larga distancia. Tiro, falla. Alberto Castro, el chamaco. Una finta, otra. Falla en el tip. Adentro. Metiendo 2 puntos el chamaco Alberto Castro. Y el segundo intento lo logró. Este chamaco, fíjate, en la pretemporada fácil se tumbó como unos 8 kilos, ¿eh? Y se nota bastante. Sí, aquí por lo pronto rápido le hacen el trabajo sobre de él.
este número 55, Tony Farmer. La pelota aquí con Jordan Steven, número 23. Ahí el pase para Joshua Turner. Turner. Este Turner también está muy joven, ¿eh? Prácticamente este jugador norteamericano que ha estado respondiendo desde que entró a la duela. Fíjate cómo llega, cómo lleva como caterpillar, pero al final de cuentas no puede, no puede atacar bien el aro y la pelota se queda ahí. 14 puntos para la visita, 19 para el local. ¿A dónde? 13 segundos, el pase, no puede. Este es Tony Farmer. Tony, abajo, sin problemas. Adentro, llegó con dos. Fíjate si te has de acordar, Marco, si supiste por ahí en el juego, en los juegos de pretemporada, estuvieron calientitos de más, ¿eh? Muy reñidos, muy parejos, hay que decirlo. Y unos roces tremendos, ¿eh? Prácticamente, pretemporada es una cosa, pero ya temporada regular es otra. Así que vamos a ver cómo se da el rendimiento de estos dos equipos. Pues por lo pronto este hombre, en pretemporada y en temporada regular, Jordan Steven, hizo la chamba y sabroso, ¿eh? Aquí va a entrar nuevamente Donald Ronald. Aquí de media distancia sin problema. Richard Granberry viene con otros dos más. Esto se puso 20 puntos a 18 cuando resta un minuto. Prácticamente ya 21 a 18 y el balón lo tiene el equipo de Pioneros con White, un jugador muy determinante de Medardo y que ha estado en los momentos más cruciales de este encuentro. Bueno, pues aquí vámonos rápidamente porque pierde la pelota el equipo de casa. Atacando el aro, bien metió la mano el chamaco Castro. La pelota sale por línea de fondo. A ver un cambio. Bueno, van a haber dos porque aquí también por el equipo de Ciudad Obregón entraron Alejandro Reina y Donald Wayne Runnels. Regresa también Jervis Sommer. El que va a salir es Quincy Taylor. Así que aquí está la pelota y parecía que se le iba. Aquí a Jermaine Jordan. Una finta. Se quita la marca. Tira ahí adentro. Así que de tres puntos. Y esto como cuando llegamos. Igualitos. Pon. Sí, pero sabroso. Pero antes le va a llevar la falta. Ya le había hecho un taponzón. Pero en la misma jugada. Le hace la falta. Aquí Mike Paul. Que entró sabroso. Fíjate. Anotó de tres. Dio tapón, hizo falta. Y tras ver que el equipo de Pioneros hizo varios tapones, pues dijo, voy a aprovechar esta oportunidad para no dejar solo a este equipo de los Altos. 21 iguales, aquí está Donald Ronald, clase de jugada. Pero dice que no. Dice que no contó porque caminó. Los famosos pasos, esta lamentable oportunidad, así que queda poquito para que termine el primer cuarto. Medardo. Aquí están con 8 segundos, solo falta una jugada. ¿A dónde? 3, 2, tira y la aprovecharon al máximo. Se acabó. Se acabó el primer periodo. Se acabó. Vamos a una pausa. Esto está así, 24-21. Volvemos. Protagonistas, héroes que se convertirán en leyenda. La nueva forma de vivir la UEFA Champions League solo en HBO Max. Fútbol al máximo. Algo tan grande está llegando a Disney Plus que no cabemos de emoción. Red, la nueva película de Disney y Pixar, llegó a Disney Plus. Agrega Disney Plus a tu paquete de internet y obtén 3 meses por solo 200 pesos. Contrata ahora en Megacable. Carnes frías y lácteos Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizzas, abarrotes y más. Manejamos carnes frías y productos congelados y orientales. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Hoy necesitas conectar con tus clientes y ser más eficiente con tus colaboradores. Crecer con un aliado en quien puedas confiar. Colabora desde casa u oficina. Envía y descarga documentos de una forma rápida y segura. Dale soluciones profesionales que usan las empresas más exitosas del mundo. Metro Carrier. Conectividad para todos.
Hoy no es su cumpleaños y tampoco ganó su equipo, pero sí hay reunión. En Oxxo, llévate whisky Buchanan's Deluxe o Johnny Walker Black Label más dos botellas de agua mineral familiar por 879 pesos. Además, whisky William Lawson's más agua mineral familiar y hielo por 219 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. No mientas más con tu foto. Si contratas tu línea Mega Móvil, te llevas un celular nuevo y sin enganche por solo 200 pesos al mes. Es tiempo de un nuevo amor. ¡Cámbiate a Mega Móvil! Continuamos aquí en Ciba Copa. Ya estará arrancando el segundo cuarto, pero tenemos entrevista, Medardo, ¿no? Vamos a ver ahorita si tenemos ya listo, pero por mientras tanto te digo, 24-21, cerró Temor Batiente. Cerró a tambor batiente el equipo, le quedaban 8 segundos, Marco, y lo aprovecharon al máximo. Al faltaban un segundo, encestaron de 3 y se fueron arriba en la pausa, 24-21, regresamos. Aquí está la pelota con este Jordan Steven. Jordan Steven viene ahí, el chamaco este, acuérdense. Este es el muchacho Heredia, Gilberto. Falta ofensiva, dice, el número 5 lo estaba jalando, no cuenta eso. Acuérdense, Marcos, acuérdense nuestros aficionados. En el segundo periodo es por obligación en Cibacopa jugar un muchacho juvenil menor de 21 años, que son, tienen que estar jugando. Esa posición es de ellos. Si sale él, tiene que entrar otro de esa misma categoría, Marcos. Y aquí están los dos. Importante que también se le apoye al talento joven y más que adquieran experiencia en este tipo de circunstancias. Pues bueno, aquí rápidamente llega con esta Jermaine Jordan, que está haciendo un gran juego, ¿eh? Metiendo dos puntos más. Aquí está este chamaco, Gilberto Heredia. El pase para Donald Runnels. Runnels con la bola. Ahí está, de tres, se plantó. Runnels y está dentro. Así que aquí viene con sus primeros tres puntos Dwayne Runnels. Pero rápido responde el Marco. Efectivamente, respondió el equipo de Halcones con, hay que mencionar, con este jugador norteamericano. Aquí está, quítate, le dijeron allá al Q. La pelota salió por línea de fondo. Y aquí, por cierto, fue Germán Jordan el que notó. Sí, es que este hombre está echando lumbre. Y allá entró el poncho. David Alfonso de Reyesa, fíjate, que te den oportunidad como jugador local, que vengas y sientes a dos extranjeros. Pues esto, algo trae el poncho. Ahí está, de larga distancia, falla el rebote, le dio con todo, ¿eh? Le dio con todo allá. Y lo Alexis que, Jackson. Y lo que son las cosas de David Berreyesa, tanto el hijo jugando y su papá como asistente de Pioneros. Raúl Berreyesa jugó nada más 19 temporadas y Ibacopa. Y en la 18 le tocó, 17 y 18 les tocó jugar juntos. Lo que son las cosas, padre e hijo juntos en un equipo. Y aquí está David, y este que está en la duela es Alejandro Reina. El pase aquí de media distancia, como que no la quiere soltar, pero al final da suelta Jarvis Sumner y mete dos más. Y cuidado porque ya empieza a alargarse esa ventaja, ahora ya son seis. Aquí está la jugada, este es el Q, llega con dos más. Y mucha gente aquí en el CUM, en esta inauguración, suavecito, el rebote, lo falla, lo vuelve a tomar, aquí está el chamaco. El pase para Summers, Jarvis, Sumner, va la penetración, la dejadita, la dio abajo, pero antes va a ser una falta, dice. Es una falta para David Reyes. Para el poncho. Dicen, ¿por qué le dicen poncho y se dice David? Pues se llama David Alfonso. Con las mismas coincidencias por el nombre también. Sí. Aquí están, hay movimientos, dice ya el coach Aaron Burgueño. Y aquí está a punto de regresar Tony Farmer y le dice vámonos. Y voltea y lo ve Jermaine Jordan como diciendo, ¿y a mí por qué? Si soy el que tengo 22 puntos. Es el que está aportando más al equipo de los Halcones, así que le darán el descanso a este jugador norteamericano. Aquí está el chamaquito Jaciel Carrillo, es el novato, es el juvenil. Ahí está,
la jugada bien marcado allí el Poncho, bien haciéndose la chamba. Aquí está el tiro, la falla, el rebote rápido con Jordan. Ahí está la falta. Vamos a ver para quién es, para el número 11, para el chamaco. Así el Carrillo, el número 11, así que en el juego de uno contra uno, marcó la falta y tendrá el balón el equipo de Pioneros. Fíjate, es bien importante lo que acaban de hacer aquí, Le dieron unos minutos al Poncho, hizo su trabajo y ya va para afuera porque sabe que hay jugadores extranjeros que tienen que hacer su chamba. Aquí está el zurdísimo, falla el rebote rápido para el equipo de Halcones. Aquí viene Halcones con Summers. Tony Farmer, Farmer en la penetración, falla el rebote. Qué buena tabla, parecía que la tenía Pioneros, pero al final no puede. Jarvis Summer, ¿a dónde? Hacia un costado. Bien, y toma la de tres. Alejandro Reina anotando tres puntos más para el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Así que Alejandro Reina le pone más número a la casa. Paoli cuenta. Y sí, señor. Y el mismo que hace la jugada viene y hace la falta, Marco. Efectivamente. Firmó, sacó la chequera y sacó los puntos este jugador norteamericano número 44. Este equipo de Ciudad Obregón, que recordarás, el equipo de Ciudad Obregón, ¿en qué año naciste tú, Marco? 1994. No, estaba chamaco cuando, por allá, dijo el viejito, en el año 2002, tú tenías 8 años cuando yo andaba narrándoles una final a estos. Allá Trigueros de Ciudad Obregón, en aquel entonces, nos trasladamos a Ciudad Obregón a narrarles esa final, cuando le ganaron 4-3 a los Caballeros de Culiacán. Después nos fuimos al siguiente año, el 2003, contra los Soles de Hermosillo. En aquel entonces eran Soles. Y qué historia de ese equipo, marcando un legado sobre todo, sí, el equipo de por Trigueros. Supuesto, larga distancia y es la falta. Así que ahí está, 28 puntos a 33 y la falta es para este que es Jordan Stevens. Le decía, en aquel entonces había un jugador para el equipo de Hermosillo y la gente de Hermosillo, pues no me dejará mentir, que llevaba por nombre, no sé, pero Dios que siga con nosotros, Gerald Williams. Era un jugador que incluso estuvo en equipos de NBA, no recuerdo en qué, pero estuvo cualquier cosita. Yo hasta ahorita en un jugador, un base armador como Gerald Williams, y vaya que he visto todas las temporadas de Ibacopa, no he visto otro. Efectivamente, también hay que recordar, Medardo, hay un jugador activo ahorita en NBA que estuvo años atrás jugando Ibacopa con el equipo de Hermosillo. Es el jugador ahorita de los Guerreros de Golden State, Juan Toscano Anderson, quien estuvo, por cierto, participando en el concurso de clavadas allá en Cleveland. Fíjate, esto es cuando aquí mete los dos puntos para el equipo de los Halcones. Aquí está, fíjate el chamaco, qué responsabilidad de marcar al movedor y siendo extranjero, y el juvenil. Aquí está Jackson, simple y sencillamente, no ha podido Alexis, Bien lo decías ahorita, Marco, una cosa es la pretemporada y otra cosa son los días de veras, como dicen luego. Y apenas es el primer juego, necesitan agarrar ritmo y adaptarse. Tiempo de 20 segundos, ¿dónde andas, Kenia Melissa? Aquí en terreno de cancha con la presidenta del Sweet Team y con la chica pionero de este año, que le vamos a hacer una entrevista rápida. ¿Cómo te sientes, Caro, de estar regresando a la cancha? Me siento muy emocionada, me siento muy feliz de ver a toda la gente después de tanto tiempo de pasar sin Ibacopa. La chica pionero, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo te andas desarrollando? Conmigo pueden seguir la pista de Pioneros, tanto en partido como fuera de ello, en entrenamientos, en su vida diaria, por medio de redes sociales, así como también ser parte del entretenimiento con el Sweet Team. Excelente, entonces los invitamos a que te sigan a ti personalmente en Instagram, carito con doble T A P, y a la página de Pioneros LM oficial en Instagram y Facebook. Regresamos con ustedes. Gracias, Kenia, pues sí, ahí está dentro de todo eso. Acuérdate, Marco, que esto no solamente es básquetbol, es un espectáculo, es un espectáculo. Todo lo que hay detrás, un espectáculo, también las actividades que se realizan, vemos también a las mascotas de los equipos, este ingrediente fundamental, ¿no? El espectáculo, el entretener también al aficionado, que aunque ven las jugadas, también disfrutar estos entretiempos, estos descansos, porque es importante dar
una buena alegría, un buen momento a esta gente que tanto lo requiere, y más que fueron 2 años de ausencia prácticamente, me da. Fíjate aquí lo interesante de este deporte, es que el equipo, que las familias, Marco, pueden venir sin ningún problema. Si ves la primera fila, la mayoría son niños. Son niños, vámonos, porque aquí están 28-36 cuando restan 6 minutos con 7 segundos. Aquí está el Q. White, The Sands, viene una jugada, la quitan, le tumban la pelota, otra vez se levanta, tira, falla, se acaba el tiempo de disparo. Buena jugada de Alejandro Reina defendiendo muy bien a White, así que fue muy determinante esta jugada y balón para el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón, Medardo. El equipo de Halcones, que fueron los que pidieron el tiempo de 20 segundos. El coach Ariel Rearte llega y pide esos 20 segundos. La jugada. El equipo visitante llega y sí, señor. En tu carita, dijo Alejandro Reina. Y si es en inglés, in your face. Así. Qué buena jugada de Alejandro Reina. Así de simple llegó, jaló la marca y tómala. Te digo una cosa, este chamaco Alexis Jackson está simple y sencillamente desconectado. 38 puntos a 28, tiempo de televisión, pausa de tele. Volvemos al CUM Los Mochis. Grande está llegando a Disney Plus que no cabemos de emoción. Red, la nueva película de Disney y Pixar, llegó a Disney Plus. Agrega Disney Plus a tu paquete de internet y obtén 3 meses por solo 200 pesos. Contrata ahora en Megacable. No mientas más con tu foto. Si contratas tu línea Mega Móvil, te llevas un celular nuevo y sin enganche por solo 200 pesos al mes. Es tiempo de un nuevo amor. ¡Cámbiate a Mega Móvil! Necesitas conectar con tus clientes y ser más eficiente con tus colaboradores. Crecer con un aliado en quien puedas confiar. Colabora desde casa u oficina. Envía y descarga documentos de una forma rápida y segura. Dale soluciones profesionales que usan las empresas más exitosas del mundo. Metro Carrier, conectividad para todos. Continuamos, aquí estamos desde el centro de usos múltiples, segundo cuarto, faltando 5 minutos con 26 segundos, ganando el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón, 38-28. Medardo, está sonando el ambiente como si fuera carnaval aquí en Los Mochis. No, pues fíjate, ahorita si tenemos una chancita ya nuestro productor Esteban Soto, allá detrás del área de donde está Pioneros. Están, pero el baile a todo lo que da, y ese es parte de ese espectáculo de todos quienes hacen este show. Ahorita vamos a ver cuando aquí ya se arranca esto. 5 minutos 20 segundos de este segundo periodo, 10 puntos en doble dígito, ya llegó para el equipo visitante. Ahí está Quentin. Falta para él. Le hicieron una falta. Es el número 1 de Jervis Sumer. Y hay que decirlo, Pioneros tiene que conseguir los puntos porque ya se está despegando Halcones de Ciudad Obregón. Y ha sido un buen segundo cuarto para este equipo visitante y lo está aprovechando ya 10 puntos de diferencia. Pioneros ya tiene faltas acumuladas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada falta que cometa... que cometa el equipo de Pioneros, el equipo de Ciudad Obregón irá a la línea. Aquí está fallando uno, fíjate, y ese es un grave problema que presenta este jugador. Es muy explosivo, es muy determinante en sus tiros de media, debajo del aro, pero a la hora de los libres, batalla Alexander Quentin. Y es algo que vemos mucho en la posición de centro, también, ¿sí?, de pivot, el batallar mucho en esos tiros libres y prácticamente hay que saber también anotar esos puntos en momentos. Qué buena marca ahí de Sam White, le aguantó a pie firme todo el camino y él mismo toma la batuta con el movedor de pelota. Ahí está Jordan Steven,
Jackson está perdido, el chamaco, esa es su especialidad. Sí, señor, no me hace quedar mal. Prácticamente anotó este joven y por fin alguien nacional respondiendo por el equipo de Pioneros. Este chamaco, esa es su especialidad, de Gilberto Heredia, ¿eh? La larga distancia. Y aquí la hace efectiva, pero mira, este hombre se le escuela por donde quiera, este Jervis Sumner. Ya son 30 y... son 40 puntos ya, ¿eh? 40 puntos para el equipo visitante. El Q, le sacaron la pelota con una falta. Le sacaron la pelota con falta. Y ahorita vamos a ver a este jugador clase nacional, Luis Andriassi. Este que pertenecía a los Mantarrayas, cuando aquí están levantando la banderola que indica que los dos equipos tienen faltas acumuladas. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier falta la van a aprovechar en los tiros libres. Y es algo muy importante, y hay que decirlo, este jugador número 44, hay que decirlo, el caso de Quintin Alexander respondiendo y falló los dos. Los dos, lo que le decíamos, este hombre es un explosivo, define muy bien a la hora de la línea. Aquí está Luis Andriassi, bien defendido. Tony Farmer con la pelota, ¿a dónde? El jugador clase nacional, Farmer en la penetración. Trataban el alley-oop con el jugador nacional por línea de fondo. No, dice, es una falta antes del número 5 del chamaco Heredia. Y hay que decirlo, ¿no? Jugadas que no aproveches te van a castigar el rival. Y prácticamente estamos viendo que Halcones de Ciudad Obregón, con este tipo de jugadas, están aprovechando más en los tiros libres. Bueno, pues aquí estamos ya. Desde la línea vendrá Alejandro Reina. Vino, trató de hacer la jugada y se llevó la falta. Este es Alejandro Reina. Regularmente lo que decías, Marco, ¿no? El jugador centro, el 5, siempre tendrá esa complicación para la línea. Y también vemos el caso ahora en Europa. Trabajan mucho en esos sectores, los tiros libres. Y vemos que los centros son muy buenos también tirando en los tiros libres. Ahí está, la segunda la falla. No nos hacen quedar mal por lo pronto. Aquí está Dustin White. Viene White con la pelota. ¿A dónde? El mismo en el movimiento. White. Para la marca. Para Alexander. Quentin. Hacia el otro lado. Andriassi. Jaló la marca y se llevó la falta. Es una historia bien interesante la de Luis Andriassi, ¿eh? Son tres jugadores, tres hermanos que juegan básquetbol profesional. Y lo que son las cosas a veces en este deporte, que también la familia participa, y más en este caso del básquetbol, como es el caso de este joven, y hay que decirlo, jugador nacional destacado y que está aportando para el equipo de Pioneros. Y deja tú, es de la Ciudad de México, donde regularmente huelen, respiran, transpiran fútbol. Prácticamente. Y ojo, hay un equipo de desarrollo de la NBA que está de la Ciudad de México. Así es. Y este chamaco Luis Andriassi, junto con sus tres hermanos, el 18 de septiembre del año pasado, les tocó a los tres jugar en el mismo partido. Qué anécdota van Imagínate, a tener estos tres. Su papá desde el cielo los vio, porque desafortunadamente falleció hace par de años su papá, que fue el que los encaminó a esto. Ahí está metiendo el primero. Y el segundo, esto no son problemas para él, va a haber un cambio para Luisito Andriassi. Así que son 34. Va a salir allá Jackson. Luis Andriassi metiendo sus primeros puntos como pionero, porque él ya jugó el año pasado, incluso llegó a la final con el equipo Los Mantarrayas de La Paz, ¿eh? Y qué ausencia, ¿no? Este equipo, sí, de Mantarrayas de La Paz. Jugar la final del año, el 2019. Perderla contra Hermosillo, el 20, pues tenía participación, pero pues ya la historia se cuenta sola. Buena la jugada, pero mejor la definición. Mejor la definición para el equipo de Ciudad Obregón. Que ya pone esto 42 puntos por conducto de Richard Granberry. Larga distancia, pero va a ser una falta.
para Mike Poole. Sería Mike Poole. El son dos tiros. ¿Dónde andas, Kenia Melissa? Andamos precisamente a un lado de casi toda la diversión, donde se siente todavía la vibra del carnaval de Mazatlán, aquí en Los Mochis, con Pioneros, obviamente, presenciando el tiro libre que están haciendo, clásico, pero aquí junto con los toda la batucada que traen aquí, muy divertido, el Sweet Team también ambientando, claro que sí. A ver si ahorita podemos preguntarles y que inviten a toda la afición que está desde casa venir al Centro de Usos Múltiples a presenciar, claro, este magno evento. Pues muchas gracias, ahí sí veíamos batucada, veíamos bailarines, veíamos nombre de lo que no. Ese es el espectáculo, también parte de este juego. De Saint White falló uno, metió uno, allá el poncho se quedó corto. 35-42. Larga distancia, falla el rebote. Mira, ¿quién fue y le sacó el chamaco? Entre los cuatro llegó el muchachito. ¿Y quién lo iba a imaginar que apareciera este jugador que es el Carrillo agarrando el rebote, dándole la oportunidad para el equipo de los Tacones? Qué baile le pegaron a Luisito, ¿eh? Le tronaron la cintura. Le hizo un quiebre sabroso ya Jeffy Sommer. No. Así que foul y va a tener Sommer la oportunidad de los tiros libres. Ahí es la falta para David Berreyesa. Ya le decía, los dos equipos con las cuatro faltas colectivas. Aunque no haya jugada de tiro, con el hecho de que sea la falta, va a ir a la línea. Incrementando la ventaja el equipo visitante. Ya son 43. 46-35. 43-35. Vamos aquí con el segundo desde la línea. Ahí está y lo falla. El rebote para Quentin Alexander. Aquí con Luis Andriassi. Andriassi con la pelota. En la conducción lo marca el chamaco. Andriassi busca con quién, no hay marca. Viene de Saint White abriendo el tiro, se lo quitaron. Ahí está el Q. Larga, no puede, allá el poncho trataba de bajarla, quítele el trató, se la robaron, pero va a quedar para el equipo de casa. Bien allá David Berreyesa. 35-43. Y peleando los rebotes, David Berreyesa, y dando una oportunidad más para el equipo de los Pioneros. Allá está Andriassi, tiene todo el camino. ¿A dónde? Heredia, el chamaco. Quinty, el Q, le dice arriba el tiro y adentro. Qué jugada para Quinty Alexander en los momentos claves, dos puntos más para el equipo de Pionero. Aquí está, 37-43, falta 1.40, larga distancia, falla. Alexander perdió la pelota, ya la tenía en su mano, quiso rebotar, no tenía por qué hacerlo. Y en el pecado lleva la penitencia, y este hombre, Marco, párenlo, En calidad de un killer, de matón, este Jordan. Y está alargando más la ventaja para el equipo de los Halcones. Jermaine Jordan con 6. El número 6 con 3 puntos. ¿A dónde? 37-46 con 9 puntos. Quentin va a llegar, va a atacar el aro y le van a sacar la falta. Va a sacar la falta. Número 32. Y el caso de Alexander, un jugador que juega a lo físico, que busca las faltas y está buscando esas oportunidades y más para ayudar al equipo de Pioneros. Ahí está, tiempo fuera de un minuto. Vamos a ir una pausa porque falta un minuto con 8 segundos. 46 para la visita, 37 local. Volvemos. No mientas más con tu foto. Si contratas tu línea Mega Móvil, te llevas un celular nuevo y sin enganche por solo 200 pesos al mes. Es tiempo de un nuevo amor. ¡Cámbiate a Mega Móvil! Necesitas conectar con tus clientes y ser más eficiente con tus colaboradores. Crecer con un aliado en quien puedas confiar. Colabora desde casa u oficina. Envía y descarga documentos de una forma rápida y segura. Dale soluciones profesionales que usan las empresas más exitosas del mundo. Metro Carrier, conectividad para todos.
Algo tan grande está llegando a Disney Plus que no cabemos de emoción. Red, la nueva película de Disney y Pixar, llegó a Disney Plus. Agrega Disney Plus a tu paquete de internet y obtén 3 meses por solo 200 pesos. Contrata ahora en Megacable. Estamos aquí en el centro de usos múltiples, aquí en la ciudad de Los Mochis. Lo que se está viendo estas acciones en el inicio aquí en Los Mochis de la temporada 2022 de Cibacopa, 46-37 ganando el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón, 1:08, ya se acerca el medio tiempo, así que Halcones, Medardo, tomando la ventaja, aprovechando las circunstancias, y está jugando muy bien el equipo de Cibacopa. Fíjate lo que puedo leer en este medio tiempo, en estos primeros dos cuartos. El equipo de Halcones ha sabido aprovechar a la perfección, Marco, los errores que ha cometido el equipo de casa. No se ha abierto mucho, no ha generado muchísimo el equipo de Halcones, pero ha aprovechado absolutamente todo lo que le ha dado el equipo de Pioneros. Y ahorita que al medio tiempo vamos a ver la estadística de los tiros libres que han sido fundamentales para que el equipo de Halcones esté adelante. Efectivamente falla dicho Alexander. Comendador. Efectivamente falla Alexander. 5 lleva fallado. Increíble, ¿no? Para este jugador norteamericano que ha estado jugando físico, pero los tiros libres no es lo suyo. Aquí ya para que te calles, nos dijo, ahí está por lo pronto. Así que nos calle la boca. Así ahí está, 38-46. Excelente el movimiento aquí por parte de este Jermaine Jordan, que es el hombre que está marcando la pauta. Y ahora bien marcado por el Poncho. Aquí está el chamaco. Bien Carrillo. Allá con Luis Andriassi. Simplemente se la aplicó. Es más alto en estatura, le gana la posición y sin problema mete 2 más. La jugada de asociación por el equipo de los Halcones, así que 10 puntos de diferencia. Ahí están esos 10 puntos cuando resta 30 segundos de este segundo cuarto. El Q, ahí está la dejadita, no pudo. De Zen White tampoco se queda con ella. Tiene el tiempo suficiente, va a ser el tiempo igualito. Tiempo de 20 segundos, dice allá el coach. Y le dijo 2-3 cositas allá al árbitro, No sé si tenemos algo allá contigo, ¿dónde andas, Kenia Melissa? Acércate allá con los de la batucada, con los del suite. Y por lo menos ponte a bailar. Precisamente aquí andamos con unas integrantes del suite. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Maricruz. ¿Qué le dices a la afición que está viendo desde casa este partido? No oigo. Que no me escucha, dice. ¿Qué le dices a la afición que está viendo desde casa este partido? Pues que los Pioneros van con todo, que nos estamos pasando muy bien. Muy bien, entonces que se la vengan a pasar bien. Sí, que se la vengan a pasar bien. Muy bien, y enseguida regresamos con más integrantes del Sweet Team para que nos digan su opinión, ¿va? Bueno, pues ahí están, fíjate. Pues fue muy explícita, dice, pues que se la vengan a pasar bien. Y es lo que queremos, que la gente regrese, Marcos, que la gente recuerde que esto es Cibacopa y es un gran espectáculo. Efectivamente, esto apenas va empezando, ya es el juego inaugural. Ya vamos a recordar, martes y miércoles va a haber juego en el Centro de Usos Múltiples, así que hacemos la invitación para que la gente asista a los Juegos de los Pioneros, que vaya y apoye el equipo, porque hay que reconocer que es un esfuerzo muy importante que se está haciendo a cabo, y más que volvió el circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Martes y miércoles vienen los Ostioneros de Guaymas, ya más adelante le vamos a dar los detalles. Cuando restan 19 segundos, son 10 la ventaja, con la oportunidad de incrementarla. Aquí está la pelota con el equipo visitante. Bien ahí. Summers, ¿a dónde? Con el chamaco Carrillo. ¡Tómala, sí, señor! Aquí está este chamaco diciendo, también tengo ganas de jugar. Dasen White se plantó, tiró de 3, falló y se terminó. Así que termina la primera mitad con la ventaja. La ventaja grande para el equipo visitante, 51 puntos a 38. Pausa y regresamos con el análisis del medio tiempo. De emoción. Red, la nueva película de Disney y Pixar, llegó a Disney Plus. Agrega Disney Plus a tu paquete de internet y obtén 3 meses por solo 200 pesos. Con
Contrata ahora en Megacable. Hoy necesitas conectar con tus clientes y ser más eficiente con tus colaboradores. Crecer con un aliado en quien puedas confiar. Colabora desde casa u oficina. Envía y descarga documentos de una forma rápida y segura. Dale soluciones profesionales que usan las empresas más exitosas del mundo. Metrocarrier. Conectividad para todos. Hoy no es su cumpleaños y tampoco ganó su equipo, pero sí hay reunión. En Oxxo, llévate Whisky Buchanan's Deluxe o Johnny Walker Black Label más dos botellas de agua mineral familiar por 879 pesos. Además, Whisky William Lawson's más agua mineral familiar y hielo por 219 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Es hora de escribir una nueva historia. Con nuevos protagonistas. Héroes. Que se convertirán en leyenda. La nueva forma de vivir la UEFA Champions League. Solo en HBO Max. Fútbol al máximo. Carnes frías y lácteos Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizzas, abarrotes y más. Manejamos carnes frías y productos congelados y orientales. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. No mientas más con tu foto. Si contratas tu línea Mega Móvil, te llevas un celular nuevo y sin enganche por solo 200 pesos al mes. Es tiempo de un nuevo amor. ¡Cámbiate a Mega Móvil! Continuamos aquí, ya en el medio tiempo, aquí en el Centro de Usos Múltiples, aquí en la ciudad de Los Mochis. 51-38 ganando el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Y vaya recibimiento, Medardo, con la música del mariachi. Pues mira, el mariachi está todo lo que da, está sabroso. Pero mira, vámonos ahora al resumen de esta primera mitad, Marco. Bien interesante lo que está pasando con el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón, porque como te lo anticipábamos, teníamos en Jermaine Jordan el hombre clave. 15 puntos ha anotado en este primer periodo, en esta primera mitad. Por parte de Pioneros, el mejor ha sido Quinten Alexander. Pero ¿qué ha pasado con Quinten Alexander en sus tiros? En sus tiros libres ha metido 2 y ha fallado 5. Increíble, y más que es un jugador que ha ido a la pintura ofensivo, pero los tiros libres parece que no ha sido lo suyo y ha sido muy determinante ahorita que Halcones vaya tomando ventaja. Fíjate, Michael Paul llegó de cambio, llegó de reserva y está siendo el segundo mejor en anotación por parte del equipo visitante con 9 tantos. Detrás de él viene Jeremy Summers con 8, que ha estado muy movido, pero este hombre en las asistencias tiene 4 asistencias ya en este juego. O sea, 4 asistencias, 8 puntos, pues ya va a estar por el doble dígito, si se sigue en esa misma tesitura. Y más que está en buen ritmo y en buen momento, también hay que destacar el esfuerzo de la banca de este joven, Casiel Carrillo, que ha estado respondiendo, que ha tenido las oportunidades de tirar tanto larga y media distancia, y ha estado aprovechando este joven de los Halcones. Casiel Carrillo, fíjate, este muchacho que la única que tuvo, la tiró y la metió. Esa de 3 puntos, este muchacho. Ahora sí que si van a ver su porcentaje, va a estar tirando para 100. Prácticamente de este joven que ha estado peleando, que ha estado yendo por los balones y ha estado concretando. Así que Pioneros le está costando mucho, y más que de los talentos jóvenes, poco a poco se están adaptando, pero también ha estado aportando para el equipo de Pioneros. Fíjate, bien interesante lo que hizo el Poncho Berreyesa. Pues ahí está con 2 rebotes, uno ofensivo y uno defensivo, y pues ahí estamos en este primer, en esta media, en el medio tiempo, el primero, cuando está 51-38, y ya tenemos algo allá con Kenia Wizard. Adelante, Kenia, claro, dinos dónde andas. Claro que sí, aquí siguiendo con las entrevistas con el ícono mochitense Panchito Aguilar, que aquí está disfrutando de este magno evento que es el partido inaugural. ¿Cómo viste la inauguración del partido? Excelente, fíjate que estoy muy contento de venir y pues bueno, pasarla principalmente con los amigos, ¿no? Que estoy en esta noche, y sobre todo pues el inicio de la Cibacopa, ¿no? Apoyar a los Pioneros y vivir cada juego, ¿no? La emoción al límite, de eso se trata. Claro que sí. ¿Y qué esperas ver el siguiente partido que vengas a presenciar? Pues mira, principalmente ver ganar a los Pioneros, ¿verdad? Que es lo esencial,
y de ahí en adelante pues seguir apoyándolos. Eso es lo que debemos de hacer todos los mochitenses y siempre estar al pie del cañón, porque bueno, a veces nos quejamos de que no ganan o que está pues aquí el centro de usos múltiples vacío, pero es lo principal, venir y apoyar. Excelente. Y por último, ¿qué le dices a la afición que está en casa viendo el partido? Pues mira, invitarlos a que vengan al CUM, que apoyen a los pioneros, y si tienen la oportunidad de venir, traer a los amigos, a los familiares, lo hagan. Porque, como te comento, a veces si nos llevamos comentando en las redes sociales, pero qué mejor que venir y apoyar aquí a los de casa. Ok, muchísimas gracias, y claro que sí, les invitamos a que vengan a verlo. Vámonos una pausa, después de las impresiones ya del buen Panchito Aguilar, regresamos al Medio Tiempo. Doña Mati, somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushi, pizzas, abarrotes y más. Manejamos carnes frías y productos congelados y orientales. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Hoy no es su cumpleaños y tampoco ganó su equipo, pero sí hay reunión. En Oxxo, llévate Whisky Buchanan's Deluxe o Johnny Walker Black Label más dos botellas de agua mineral familiar por 879 pesos. Además, Whisky William Lawson's más agua mineral familiar y hielo por 219 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Es hora de escribir una nueva historia. Con nuevos protagonistas. Héroes. Que se convertirán en leyenda. La nueva forma de vivir la UEFA Champions League. Solo en HBO Max. Fútbol al máximo. Algo tan grande está llegando a Disney Plus que no cabemos de emoción. Red, la nueva película de Disney y Pixar, llegó a Disney Plus. Agrega Disney Plus a tu paquete de internet y obtén 3 meses por solo 200 pesos. Contrata ahora en Megacable. No mientas más con tu foto. Si contratas tu línea Mega Móvil, te llevas un celular nuevo y sin enganche por solo 200 pesos al mes. Es tiempo de un nuevo amor. Cámbiate a Mega Móvil. Necesitas conectar con tus clientes y ser más eficiente con tus colaboradores. Crecer con un aliado en quien puedas confiar. Colabora desde casa u oficina. Envía y descarga documentos de una forma rápida y segura. Dale soluciones profesionales que usan las empresas más exitosas del mundo. Metrocarrier, conectividad para todos. Continuamos aquí en el Centro de Usos Múltiples, aquí en la ciudad de Los Mochis, en este Medio Tiempo. 51-38 ganando el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón, después de que entrevistaron a una celebridad aquí en la ciudad de Los Mochis, a nuestro buen amigo Francisco Aguilar, que le mandamos saludos. Así que nos vamos con el resumen de lo que pasó en el segundo cuarto. Me da, fíjate que aquí es bien interesante, ¿no?, la lectura que se da cuando llega este muchacho, y digo muchacho para el equipo de pioneros, el caso de Alexis Jackson. Es un muchacho que tiene 21 años. O sea, no perdamos de vista eso. O sea, son muchachos muy jóvenes. Sí, van a decir, pues, Luka Doncic tiene 22 y dice, pues sí, es otro nivel. No, pero aquí la cuestión es esto, ¿no? Cómo los muchachos jóvenes a veces llegan en esta situación. Son muchachos recién, algunos recién salidos de universidad, el caso de Jordan, Steve Jordan, que vienen con ese ímpetu de la universidad, pero llegan a este nivel donde hay más roce, donde hay más fuerza. Platicaba en una ocasión con uno de los jugadores de pioneros, no me acuerdo si era de St. White, que mucha gente decía que si Bacopa era una liga de menor calidad que la Liga Nacional, pero dice, aquí es muy fuerte, aquí hay 4 juegos a la semana, y aquí lo que tienen que hacerse es tener una preparación física por encima de lo normal, Mark. Cada liga es muy diferente, como lo comentas, Medardo. Hay que decirlo, hay ligas que no se juega el juego físico, otros por estrategia, pero prácticamente así es el deporte, Ráfaga. Y hay que decirlo, año tras año, Sivacopa ha estado creciendo, y más en la calidad de juego y en la calidad deportiva. Y eso hay que reconocerlo, y el esfuerzo. Y cada vez más estos jugadores se preparan al 100% y más para brindar un buen juego y un buen espectáculo a la afición, Medardo. Fíjate, aquí, como te decía, y esto pues lo refleja en el marcador, ¿no? El primer periodo muy peleado, un periodo muy cercano, que
si no hubiera sido por esa de tres puntos al final de los últimos segundos del partido en ese primer periodo, hubiera terminado empatado, Marco, pero llega esa de tres, se van tres puntos arriba, pero ya el segundo cuarto, pues ya 27 puntos a 17 son los 10 puntos que sacó el equipo visitante y es la de ventaja que tiene 51-38. Ya ha marcado la diferencia esa amplia ventaja que tuvo en el segundo cuarto el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón, que ha estado en los momentos claves y esta vez supieron aprovechar el segundo cuarto. Sabemos que cada cuarto es muy diferente y cómo se estará desarrollando. Veremos cómo se da el tercer cuarto, ya que regrese la actividad. Pero eso sí, Halcones ha sabido aprovechar y por eso toma amplia ventaja en este encuentro. Fíjate, el primer encuentro de la temporada siempre va a ser el encuentro. Yo siempre le digo que ese juego es el para acomodarse y a ver qué es lo que traen. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué más traen, porque Kenia parece que tiene otra plática ahí. Adelante, Kenia. De igual manera, estamos con otro integrante del Sweet Team. ¿Cuál es tu nombre? Ana Elisa. ¿Cómo estás viendo el juego inaugural de Pioneros? Estoy muy emocionada, es una nueva experiencia para mí. Estoy muy contenta, la verdad, estoy muy a gusto. ¿Ya habías venido a un partido de Pioneros? No, es la primera vez que me toca venir a alguno. Excelente. ¿Y qué tienes que decirle a las personas que quieren venir a su primer partido de Pioneros? Pues que se animen, la verdad, es una experiencia muy padre. Agarras mucha cura, la verdad, la gente toda. O sea, es muy buena, el ambiente está muy padre. Ok, entonces así como lo escucharon, los invitamos a que vengan. Muchísimas gracias. De nada. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Es hora de escribir una nueva historia, con nuevos protagonistas, héroes que se convertirán en leyenda. La nueva forma de vivir la UEFA Champions League, solo en HBO Max, fútbol al máximo. Algo tan grande está llegando a Disney Plus que no cabemos de emoción. Red, la nueva película de Disney y Pixar, llegó a Disney Plus. Agrega Disney Plus a tu paquete de internet y obtén 3 meses por solo 200 pesos. Contrata ahora en Megacable. Carnes frías y lácteos Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushi, pizzas, abarrotes y más. Manejamos carnes frías y productos congelados y orientales. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Hoy necesitas conectar con tus clientes y ser más eficiente con tus colaboradores. Crecer con un aliado en quien puedas confiar. Colabora desde casa u oficina. Envía y descarga documentos de una forma rápida y segura. Dale soluciones profesionales que usan las empresas más exitosas del mundo. Metro Carrier, conectividad para todos. Hoy no es su cumpleaños y tampoco ganó su equipo, pero sí hay reunión. En Oxxo, llévate Whisky Buchanan's Deluxe o Johnny Walker Black Label más 2 botellas de agua mineral familiar por 879 pesos. Además, Whisky William Lawson's más agua mineral familiar y hielo por 219 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. No mientas más con tu foto. Si contratas tu línea Mega Móvil, te llevas un celular nuevo y sin enganche por solo 200 pesos al mes. Es tiempo de un nuevo amor. ¡Cámbiate a Mega Móvil! Continuamos aquí en el Centro de Usos Múltiples, aquí en la ciudad de Los Mochis. Ya en unos momentos más se arrancará el tercer cuarto de este duelo entre los Halcones de Ciudad Obregón y el equipo de los Pioneros de Los Mochis. Vemos el buen ambiente que se está dando en este recinto. 2 años después vuelve el circuito de baloncesto de la costa del Pacífico y de qué manera amable auditorio. Este es el primer juego para el equipo de Pioneros. Ya mañana este duelo se estará trasladando a Ciudad Obregón, Sonora, como parte de los juegos inaugurales. Hasta el momento va con ventaja el equipo visitante. Ya estarán arrancando las acciones de este tercer cuarto en este escenario, el Centro de Usos Múltiples. Bonito, majestuoso, quedó así. Poco a poco la gente ha estado presente y presenciando de este gran deporte que es el básquetbol. Fíjate, es bien interesante esto que comentas, de cómo la gente se va adentrando al juego, cómo la gente va a llegar a esto y a tratar de hacerlo
cada vez más en serio, por así decirlo. Y sí, cierto, es válido el divertirse y todo, pero sí tener la oportunidad de disfrutar este espectáculo ya de una presencia más clara. ¡Vámonos! Aquí arranca el tercer periodo. Arranca el tercer lapso con la ventaja grande para el equipo visitante. Y pues bueno, amárrenlo a este. Está on fire Jordan, impresionante lo que está haciendo este jugador norteamericano del equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Bueno, pues aquí ya está, 53 puntos a 38. Ahí está Alberto y qué tapón le dieron, qué tapón le dieron. Y aquí viene la pelota por conducto del equipo de Halcones. Larga distancia, falla el rebote para Jordan Steven. ¿A dónde viene el dribleo? Da Sanz, White, adentro, sí señor. Aquí están estos tres puntos de White. 41-53. Alberto, bien defendido, mejor como definió. Aquí viene la pelota por conducto del equipo de casa, Pionero de los Mochis. ¿A dónde? Aquí está Pionero. Bien, entrega. ¡Ah, qué bonita jugada! Pero le faltó. Le faltó. Y fíjate, este chamaco Alberto, tiempo pidió allá. Tiempo no, fue técnico. Fue una falta técnica. Yo pensé que había sido el tiempo, pero no fue solo un dedo, fueron los cuatro, Marco. Efectivamente, se quejó el coach del equipo de los Pioneros de los Mochis. Vaya situación, así que Jordan tendrá la oportunidad de estar en los tiros libres por el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Yo pensé que había sido con un dedo y con un dedo es tiempo fuera, pero con los cuatro es un técnico. Prácticamente. Así que ahí está, encestando. Y acuérdense, el técnico a la banca. Es un tiro libre y la pelota se pone en marcha desde la línea de media cancha, atrasito. Y aquí está Kecha Lumbre. Y el entrenador molesto, porque no está saliendo las cosas para el equipo de los Pioneros en este inicio de tercer cuarto. Y si Taylor allá con los colores de estos de Bob Esponja. Ahí está la jugada. Viene el equipo de Pioneros, larga distancia, falla el rebote. Y es que esas modas cuando allá se quedó un jugador tendido. Kenia, si me escuchas, de estos tenis que trae el número 5 del equipo de Ciudad Obregón, ¿de qué tenis son, Desde acá arriba. Es uno, los que me comentaste la otra vez, que era un tenis rosita y el otro verde, con la marca de los de Bob Esponja. Sí, los que habíamos comentado eran de un jugador de Pioneros, que es el que comentabas que es muy joven y muy alto. Deja, checo dónde anda, porque creo que trae otros tenis, Joshua, por eso se Thor, me perdió. Perdón, el que le trae los tenis es Alexis Jackson. Ah, pues sí. Él traía unos de Bob Esponja, unos Kyrie Irving de Bob Esponja. Este no alcanzo a distinguir bien cuáles son. Pues ahorita que andes por acá, porque imagínate, Kyrie Irving unos tenis de Bob Esponja. Lo que son las cosas y lo que es la moda, ¿no? La moda, y esa deja billete por lo que sea. Vámonos, porque aquí rápidamente ya sé, el jugador lesionado ya salió por su propio pie, no pasó nada y ahí está. Este es Tony. Se levanta, tira, encesta, dos más. Tony Farmer. Ahí está Tony Farmer. Metiendo dos puntos más para poner estos 56 a 41. 15 puntos la ventaja. Falta para el número 17. Para este que es Alejandro Reina. Estamos en el tercer periodo desde el centro de usos múltiples de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México, para el mundo. El circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Este es Donald Runel. Dos puntos más para él. Así que aquí está la jugada con el equipo visitante. Rápidamente parecía que respondía, pero este Alejandro Reina está haciendo a muy señor de las tablas, Y ahí cómo jala la marca, mira cómo se mueve y vamos a sacar la falta. Ese juego físico de Alejandro Reina compitiendo en uno contra uno ha estado
Muy bien este jugador, este centro, y lo está aprovechando bastante este jugador del equipo de los Halcones de Ciudad Obregón, que sigue teniendo posesión a la ofensiva. Allá están aplicándole al jugador que salió del equipo de Halcones, le están aplicando ahí en el tobillo algo, cuando aquí en la colada sin problemas está llegando Richard Granberry para dos puntos más. 58 puntos a 43. Ahí está Quentin Alexander jalando la marca. Qué clase de pase, pero le tumbaron la pelota. Dasen White, él no dice a dónde, una, otra y otra vez, y no puede quedarse con ella. Llega White, le dieron este regalito. Pues de una vez. Falló la primera, pero esta vez la segunda la aprovechó y consigue los puntos. Aquí está 45 a 58. ¿A dónde? La jugada va a llegar. ¿Hacia dónde? En plena carrera. Quiso hacerla de fantasía, pero sacó la falta. Fíjate nada más, ¿eh? Iba por la jugada, Marco, y resultó con la falta. Prácticamente, hay que decirlo, aprovechó la oportunidad Jordan y estará la oportunidad de aprovechar los tiros libres. Tenemos entendido que va a estar encestando estas dos canastas. Veremos qué estará sucediendo. 6 minutos con 23 segundos lo que resta de este tercer cuarto, Medardo. Bueno, pues aquí está, hay dos cambios por parte del equipo de casa. Entró Alexis Jackson y entró el chamaco local Juan Pablo Valdenebro. Ahí está la pelota, Quincy Taylor. Taylor con la pelota, busca por dónde, ya encuentra con quién. Este es Jesse Sommer. Sommer, ¿a dónde? Largo hasta acá con Tony Farmer, falla. Pero no hay quien vaya por los rebotes. Larga distancia de tres, sí señor. Ahí está Quincy Taylor, el de los zapatos coloridos, Marco. Y va por tres más. El que lleva la moda por dentro este jugador norteamericano. Así que 61-45 con amplia ventaja el equipo de los Halcones. Larga distancia. Esta sí, señor. Aquí son tres más del Q. 48-61. Pero este hombre, ¿de qué se trata, Marco? Prácticamente, y se está llevando a ser el jugador del encuentro este Jordan. Aquí este que está, que es Germain Jordan. La jugada no puede. Bien, el equipo visitante. Va a llegar Jordan, va a hacer un drible. Le sacaron la pelota por línea de fondo. Va a haber un cambio. El que entra es Mike Paul. Y lo que está ocurriendo, las pérdidas, que eso es también un factor muy importante y que ha cometido muchos errores, y esto se registran pérdidas para el equipo de Pioneros, así que tiempo fuera. Tiempo fuera de un minuto, 48-64. Pausa de televisión, volvemos. No mientas más con tu foto. Si contratas tu línea Mega Móvil, te llevas un celular nuevo y sin enganche por solo 200 pesos al mes. Es tiempo de un nuevo amor. ¡Cámbiate a Mega Móvil! Necesitas conectar con tus clientes y ser más eficiente con tus colaboradores. Crecer con un aliado en quien puedas confiar. Colabora desde casa u oficina. Envía y descarga documentos de una forma rápida y segura. Dale soluciones profesionales que usan las empresas más exitosas del mundo. Metro Carrier, conectividad para todos. Algo tan grande está llegando a Disney Plus que no cabemos de emoción. Red, la nueva película de Disney y Pixar, llegó a Disney Plus. Agrega Disney Plus a tu paquete de internet y obtén 3 meses por solo 200 pesos. Contrata ahora en Megacable. Continuamos aquí en el Centro de Usos Múltiples, aquí en la ciudad de Los Mochis. El CIVA Copa, temporada 2022, 5 minutos 14 segundos de este tercer cuarto, Merado. Vámonos, y qué bueno, fíjate, ahorita después de esta jugada te voy a hacer un comentario de lo que acabas de decir y vas a decir, ¿qué dije? Ahorita te voy a decir por qué. Aquí está el equipo de Ciudad Obregón, la falla, la pelota, y vamos, es una falta. Le están marcando la falta a Dasen White. Ahorita que dijiste el CIVA Copa, mucha gente dice la CIVA Copa. Lo de copa no es de una copa, es de la costa del Pacífico. Es
masculino, circuito de básquetbol de la costa del Pacífico. Porque incluso ahí por ahí vi un post de un equipo que dice la Cibacopa. Y no. ¿No? Sí, ahí está. Efectivamente. Aquí viene el equipo de Pionero, la jugada, la penetración, sin problemas. Metiendo dos más, 50-64. Molesto Quinton Alexander porque ha fallado mucho, pero esta vez respondió. No, y es el que está teniendo, la llevando la batuta, ¿cierto? Lo decía en los años de la universidad nuestro entrenador Ricardo Soto, cuando aquí de larga distancia este tampoco falla. Lo decía, para poder meter hay que tirar. Fallas, pues claro, pero si no tiras, pues no vas a meter. Y es lo que lleva muy bien en la práctica aquí el Q. Aquí está Quinton. Valdenebro. Larga distancia de Juan Pablo. Tira ahí adentro. Pues me dieron oportunidades, dijo Juan Pablo. Pues ahí voy. Y lo dejaron solo en la marca prácticamente. Y consigue los puntos para el equipo de Pioneros. Aquí Quincy Taylor. Quincy Taylor con la pelota. ¿A dónde? A falta, sí señor. Claro. ¿Qué pasa? Lo tomó de la cintura al momento que iba a recibir la pelota. Y fíjate, acuérdate, Marco, tú que sigues muchísimo la NBA, se ha dicho y se ha reclamado mucho que ahora no hay esa permisibilidad. Cualquier cosita ya están marcando la falta. Prácticamente, y eso es una crítica que se ha hecho también por los jugadores y de la liga al respecto. Por cualquier cosita te marcan foul. Y ahí está cuando aquí, mira, clase de jugada. Una jugada básica, puerta atrás y vámonos, metieron dos puntos más. Y te decía, sacaban cuentas que con las faltas ahora, como la están marcando, cuando aquí viene Jordan Stevens, está fallando. Sacaban cuentas de cómo marcan la falta, cómo es todo eso. En la actualidad, Michael Jordan hubiera metido 50 puntos todos los juegos. Prácticamente, y hay que decirlo, antes eran juegos más agresivos y físicos. Olvídate, ¿cómo no? En los 90s, prácticamente, y ahora más. Por cualquier toque, cualquier cosita, te marcan ya la falta en estos tiempos de la NBA. Yo recuerdo aquellas jugadas épicas entre Alonzo Mourning y Dennis Rodman. Esos eran golpes. Prácticamente. O los Bad Boys de los Pistones de Detroit, por ejemplo, en aquella época. Un Joe Dumars, que era el que tenía del short, traía a Jordan todo el tiempo. La jugada aquí está con el equipo de Halcones, 55-69, media distancia, falla el rebote. Jackson, que ahí, ¿cuán largo es? Dasen White, ¿a dónde? Están hechos bola. ¿Quién? White, ¿a dónde? ¿Con quién? Ahí está, Quinton Alexander. Alexander, busca por dónde, él mismo, no hay más. Él va por la pelota, pero falla. Jordan. Quincy, sin problemas, de dos Quincy Taylor para poner esto 71-55. La pelota aquí está el equipo de Pioneros. La Zen White viene, llega, falla, el mismo rebota, ahí está otra vez. Ahora sí, metiendo dos puntos, 57-71, 2.29. Quincy, ahí está, mandando la jugada Tony Farmer. Farmer, ¿con quién? Nadie se le mueve, a nadie le da. Aquí está con Jordan. Bien la jugada, puerta atrás. Alexis Jackson, simplemente nomás para la foto. 73-57. Aquí viene la jugada, solo y su alma, falla. Roba la pelota el equipo de Pioneros. Viene otra vez el pase abajo, Valdenebro, dos puntos. Y esto después lo tiene que aprovechar el equipo Pioneros porque ha fallado mucho y ha tenido muchas oportunidades y no las ha concretado, Medardo. 59-73, son 14 puntos la ventaja ahora. Casi la misma con la que se fueron a la pausa del medio tiempo. Granberry, el pase, larga distancia. Sí, señor. Sin problemas, dice Mike Poole con tres más. Hemos molesto a Guay, molesto por la marca prácticamente porque dejaron espacio abierto y por eso aprovechó los Halcones.
Aquí viene Jordan Steven, la dejadita, la colada, y se está negando, Marco, cuánta pelota sueltan, ¿eh? Como que el balón no quiere entrar al aro prácticamente para el equipo de los Pioneros, y esta vez está marcando mucho la diferencia en este tercer cuarto. Al ritmo como lo llevaron al principio el equipo de los Halcones en el segundo cuarto, estamos viendo esta diferencia en estos momentos. Pues ahí está en la línea, después de que haga sus tiros va a salir Jordan Stevens. Ya se apresta Luis Andriassi para entrar por él. Ahorita que veo tirar aquí a este jugador, ahorita te menciono, cuando aquí es el segundo y lo está metiendo. 1-13 de este tercer periodo. Ahí se gesta el cambio. Un jugador de la década de los 2000 a principios para Pioneros, Kenneth Lawrence. Un jugador que metía donde quisiera. Viene el robo de Runnels. Runnels la penetración. Paul y cuenta. Y se lo llevó a la chequera. Buena jugada y va por el tiro libre. Y hablando de, recordando a una leyenda de Pioneros, Kenneth Lawrence, un jugador muy bueno, destacaba tanto en la ofensiva como también en la defensiva. Y también un jugador que dejó huella en este equipo de Pioneros Mochis. Ahorita te cuento la anécdota, cuando aquí hay faltas acumuladas, está metiendo uno más. Y es un tiempo de 20 segundos. No sé si tendrás a alguien por ahí, Kenia, para ir contigo. Si no, te platico la anécdota de Kenneth Lawrence. En un juego, Kenneth Lawrence falló muchas. Y el coach le dijo, no quiero en este juego que tires tanto. ¿Y qué hizo Kenneth Lawrence? No tiró una sola bola al aro. Estaba solo y esperaba a sus compañeros. Dio como unas 25 asistencias, pero no tiró una sola vez. Y ya al final todo el mundo le preguntaba, pues ¿para qué lo tienen adentro? Porque hacía mucha jugada y daba asistencia. Lo que es seguir las indicaciones de un entrenador, y vaya recuerdo que generó Kenneth Lawrence en ese momento. Prácticamente, si no puedes anotar puntos, pues también otra habilidad es generar asistencias y ayudar al equipo. Y pues qué recuerdo, ¿no? Hay que decirlo, un jugador que estuvo en grandes momentos. Recuerdo que también jugó con el equipo de Guaymas, tengo entendido, Kenneth Lawrence también. Sí, él ya a los finales de esto, porque fue un jugador, un ícono, la verdad, con Pioneros en las campañas que estuvo, porque era un jugador entregado, metía muchísimos puntos. Y la verdad, pues fue uno de los jugadores extranjeros que dejaron huella aquí con el equipo de casa. Bueno, vámonos, cuando ya quedan 58 segundos de este tercer periodo. 58 segundos ahora, 76-64. Aquí está el equipo de casa, tratar de remontar como se pueda. Y prácticamente solamente 12 puntos de diferencia en lo que resta de este tercer cuarto. Vámonos, aquí está la jugada. Este es Tony Farmer. ¿A dónde? Abajo. Bien la defensa de Juan Pablo. Y esto es clave, ¿no? La defensa, a cubrir bien cada uno de los jugadores, sobre todo. Y más que lo necesita el equipo Pioneros. Y más por esas oportunidades que ha aprovechado el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Aquí está la jugada. Bien el robo, pero antes marcó la falta. Dice, le pegó en el pie. Para el número 14, dice. Allá está la jugada. ¿A dónde? Dice, allá está, media distancia, falla. El rebote para este que es Andriassi. 41 segundos. Valdenebro. Andriassi. Alexander. Atacar el aro, la guarda, se queda corto, la falla. Va a tener tiempo de dos jugadas. Tony Farmer dice, tranquilitos, despacito, como la canción. Calmadito Tony Farmer, aprovechando los segundos de este tercer cuarto. Sí, va a terminar con dos segundos antes del reloj de disparo.
Le sacaron la pelota y allá rápidamente tienen que apurarse. Con 2 segundos de larga distancia, tira la pelota, pegó en el aro. Y se acabó el tercer periodo. Se acaba el tercer periodo con la ventaja. 76 puntos a 64. Pausa y volvemos. Grande está llegando a Disney Plus que no cabemos de emoción. Red, la nueva película de Disney y Pixar, llegó a Disney Plus. Agrega Disney Plus a tu paquete de internet y obtén 3 meses por solo 200 pesos. Contrata ahora en Megacable. Hoy necesitas conectar con tus clientes y ser más eficiente con tus colaboradores. Crecer con un aliado en quien puedas confiar. Colabora desde casa u oficina. Envía y descarga documentos de una forma rápida y segura. Dale soluciones profesionales que usan las empresas más exitosas del mundo. Metrocarrier. Conectividad para todos. Hoy no es su cumpleaños y tampoco ganó su equipo, pero sí hay reunión. En Oxxo, llévate Whisky Buchanan's Deluxe o Johnny Walker Black Label más 2 botellas de agua mineral familiar por 879 pesos. Además, Whisky William Lawson's más agua mineral familiar y hielo por 219 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Es hora de escribir una nueva historia. Con nuevos protagonistas. Héroes. Que se convertirán en leyenda. La nueva forma de vivir la UEFA Champions League. Solo en HBO Max. Fútbol al máximo. Carnes frías y lácteos Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushi, pizzas, abarrotes y más. Manejamos carnes frías y productos congelados y orientales. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Continuamos aquí en el Centro de Usos Múltiples aquí en la Ciudad de Los Mochis. Va a iniciar el cuarto periodo. 76 a 64 ganando el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Bueno, vámonos. Aquí está el equipo de los Halcones a tratar de darle estocada final. Viene la jugada con Ronald. Ronald ataque el aro, se queda corto. El Q suelta sin problemas, mete 2. Aquí está la jugada con este que es Farmer, Tony, ¿a dónde? Jordan, otra vez con Farmer. Viene, va a atacar el aro, no. Prefirió sacar hasta larga distancia. Ahí con Quincy Taylor, media distancia, se le acabó el reloj de disparo, pero la pelota tocó el aro y se recicla. Larga distancia, falla. ¿Quién rebota? Dasen White. Luis Andriassi. Andriassi con la pelota. Él mismo trata de hacer la jugada. Va a llegar abajo y pues a tratar de hacer todo lo que se pueda, Marco. Efectivamente, ya llevamos tiempo de este encuentro. Prácticamente Pioneros no ha podido salir de la diferencia del doble dígito. Eso es preocupante para el equipo de Pionero de los Mochis. 10 puntos solamente de diferencia y continúan las acciones, Medardo. Ya en estos solamente 9 minutos. Bueno, pues aquí está un movimiento, otro excelente movimiento de pies. Allá de Donald Ronald. Y ahí está haciendo esto de manera sensacional. Va a llegar con la pelota. ¿A dónde? Abajo, pero se llevó la falta antes. ¿Cómo ves hasta el momento en este último cuarto, Marco? Muy reñido, hay que decirlo, Pioneros preocupado de salir de esa ventaja de doble dígito. Solamente ya son ahora 8 puntos de diferencia. Y Halcones de Ciudad Obregón aprovechando el tiempo, aprovechando las circunstancias y queriendo buscar todavía ampliar la ventaja en este juego. Bueno, vámonos, aquí está. Este que viene con la pelota es el equipo de los Halcones. ¿A dónde? Largo allá con Tony Farmer. Ahí está la jugada. Summers, ¿a dónde? Farm, larga distancia, se queda corto el rebote para Pioneros, no lo perdió. 68 a 76. Summer. Tony Farmer.
la jugada, ¿a dónde? Fíjate cómo se la halló, ¿eh? Prácticamente el ganchito y los puntos para este Tony Farmer. 78-68. Con 10 puntos. Ronald. Juan Ronald. Le pegaron en el brazo. Son 3. Y dice que no, Tony Farmer. No, ¿cómo no? Sí, aquí lo vimos. Prácticamente discutiendo un poquito con el árbitro. Así que tiros libres para el equipo de Pioneros. Aquí está en la línea. El primero adentro. Y esto es lo que no deben de fallar, Marco, ¿eh? Y es algo muy vital e importante para el equipo de Pioneros aprovechar los tiros libres y poderse acercar más en este juego. El segundo también es bueno y acuérdense, son 3. Prácticamente. Lo que nos está llamando la atención, el asistente Raúl El Pachochas de Reyesa dando indicaciones con Valdenebro y más en este tipo de circunstancias como es el cuarto periodo. Acuérdame luego de enseñarte una foto del Pachochas y Valdenebro. Ahí está el tercero. El cambio, los 3 puntos adentro y esto se puso sabroso, Marco. 78-71. 7 puntos de diferencia. Ya solamente quedan 7 minutos. 7 minutos 55 de lo que queda en este cuarto periodo. Y la gente está metida en este centro de uso múltiples en el juego. Ahí, Kenia, pues ahorita ponte abusada porque la gente está al máximo. Está prendidísima. Aquí está Valdenebro, Luisito, Andriassi. Larga distancia, no. Andriassi con la pelota, busca con quién el mismo, se va a quedar corto. El rebote para el equipo visitante. Queda muchísimo tiempo todavía este juego. Acuérdate, en el último cuarto, 7 minutos, son como media hora. Sí. Y más los tiempos fuera, aparte también. Y pues, ahí está Jerry Sommer. Sommer va a sacar la falta, bien, bien. Bien la falta, porque este hombre iba pleno, seguro, sin problemas, atacando el aro. ¿Cómo vives el ambiente en las gradas, Kenia? ¿Cómo anda la gente? Cada vez la emoción sube un poco más. Con el marcador a 71-78, muy pocos puntos de diferencia entre un equipo y otro, y perdiendo el de casa, la afición se nota cada vez más emocionada. Gritos, sonajas y demás utensilios que utilizan para hacer más y más ruido, y el gori haciendo un poco más de ruido. La verdad, se ve muchísimo movimiento. Bueno, pues ahí está por lo pronto aquí el primero. El primero por conducto de Jerry Sommer. Vamos a ver. La está metiendo. 79-71. Sommer adentro. Metió los dos. Va a haber un cambio. Va a entrar este hombre. Y aquí serán importantes sus puntos, Marco, ¿eh? Porque este hombre, la larga distancia la maneja de manera sensacional, Jordan Steven. Prácticamente el oriundo de Phoenix, Arizona, entra a la duela para aportar al equipo de Pioneros. Aquí está Joshua. Joshua Turner. En el movimiento. Ahí está Turner de 3. ¡Sí, señor! Consiguió los puntos. Importante lo que está pasando en este momento. Aquí está Joshua Turner. Metiendo 3, 74-80, ya son 6 cuando llegaron a ser 18. Ya son 6 puntos, que pese la localía, dice el equipo de casa. Media distancia y paren ahora Quincy Taylor, Marco. Calmando las cosas, Quincy Taylor, y más, que se estaba acercando el equipo de Pioneros. Calmando un poquito a la afición aquí en el centro de usos múltiples. El equipo de casa, qué buena pelota, pero al final se la sacaron por línea de fondo. Allá a Wayne Runners. Va a sacar la pelota ya Joshua Turner. Valdenebro, Juan Pablo. Con Runners. Runners. Pidiéndole el coach que se cierre la defensa. Runners, le quitaron la pelota. Viene Quincy y adentro. 2 más para Quincy Taylor. Tiempo. Tiempo fuera, le dice de 20 segundos. De 20 lo pidió, ¿verdad? 20 segundos. De 20 lo pidió, no sé cómo andamos por allá, Kenia. Si tenemos algo, si tenemos a alguien. A mí,
Aquí andamos con uno de los buenos del básquet aquí en Los Mochis. ¿Cómo anda viendo este partido? Pues la verdad, muy bonito el espectáculo, la verdad. Invito a la gente a que venga a un bonito show. La verdad, el equipo se ve muy bien, todo se ve muy bien. Y usted que tiene tanto en el básquet y le sabe tanto y ha sido coach, ¿cómo ve el partido como tal? Pues en la temporada jugaron muy bien, ahorita pienso que a lo mejor están nerviosos. Yo fui jugador y hay muchos jugadores que la casa pesa y el primer juego también les pesa, entonces creo que van a ir agarrando el ritmo. Excelente. ¿Y qué le dice a la afición de Pioneros? Que venga, que no se pierda este espectáculo. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí están. Pues la verdad aquí, Marco, de todo. Después de que oíamos esas excelentes repeticiones de nuestros compañeros, pues la visión desde los entrenadores, del aficionado, del espectáculo, pues una visión integral de todos los que están aquí y que no tienen esa fortuna de estar aquí frente al micro, pero que están en la fortuna de ver el show. Prácticamente desde las gradas, disfrutando de este bonito deporte que es el básquetbol. Ahí están las voces de los aficionados, como lo estaban comentando, dando su opinión debido al desempeño que está dando el equipo de Pioneros de Los Mochis en este primer juego de la temporada para el conjunto mochitense. 6:06 de lo que queda en este cuarto periodo. 84-74, 10 puntos de diferencia ganando el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Pues mira, ya se les acercaron hasta 6 y ahora el doble dígito regresa ese doble dígito. Y aquí viene ahora el equipo de casa. Stevens con la pelota. Jordan, ¿a dónde? Con Joshua. Este para el Q. El Q, atacar el aro. Va a llegar, va a sacar la falta. Y no va a encestar. Clave. Lamentablemente falló. Alexander, hay que decirlo. Quintin Alexander falló esa gran oportunidad. Así que 2 tiros libres para el equipo de Pioneros. Y con esto te acercabas más en este juego. Bueno, va a haber un cambio porque le marcaron la cuarta falta. Le marcaron la cuarta falta a Tony Farmer, A cuidar esa acumulación de faltas, porque si no, prácticamente con una expulsión te puede cambiar muchas veces un juego. Claro, fíjate, y aquí la cuestión con el equipo de Ciudad Obregón, que sale un extranjero y entra el otro y no se nota. Aquí está. 74-84, y esto es lo que hemos dicho durante todo el juego, Marco. Tiros libres. Estos tiros libres al final cómo pesan, Sí, prácticamente. Y los dos. Y marcan la diferencia, ¿sí?, dentro de un juego. Es cuando dices tú, ¿quién ha metido esos dos? ¿Sí? Sí. Aquí está la jugada. Larga distancia, adentro. Y te decía, cuando no es uno es otro. Claramente. Cuando dejas muchas oportunidades, te lo van a hacer la visita y esta vez lo está aprovechando los Halcones de Ciudad Obregón. Valdenebro con la pelota. ¿A dónde? Con Jordan Stevens. Quintin Alexander. Alexander. En el giro, adentro. 2 puntos más. Aquí viene con la pelota. El tiro. Media distancia, falla. Aquí está la jugada. ¿A dónde? Joshua. Ronalds. Abajo con el Q. Y son 2 más. Y rompieron el doble dígito. 9 puntos de diferencia. Son 9 puntos, pero hay que hacer algo más como la Bamba. Se necesita otra cosita. Y un poquito de gracia. Sí, esa parte, ¿no? Tony Farmer, ¿a dónde? Le sacó la falta a Juan Pablo Valdenebro. Los invitamos, Marco, el próximo martes. El próximo martes estaremos aquí, Dios mediante, para la primera serie formal. Sí, contra el equipo de los Pioneros de Guaymas. Estarán jugando aquí en el Centro de Usos Múltiples. Así que sigan toda la programación también de Megacable y también de TVC Deportes. Toda la cobertura de esta temporada 2022 del Cibacopa. Estaremos por TVC Deportes 2 desde la ciudad de Los Mochis. Cuidado, llegó atropellando allá a Donald Ronalds. Y le dice el árbitro,
Pues llegaste así, hermano, ¿qué quieres que haga? Prácticamente. Y llegó arrollando. Y cayó en la penitencia Runes al final de cuentas. Aquí está la jugada. El equipo y se lo llevó. Y le va a dar a Quincy. Y Quincy va a tirar y no va a perdonar. Le dejaron el espacio, le dieron la oportunidad y consigue los puntos Quincy Taylor para el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Aquí está la jugada, trataba el robo. ¿A dónde? Abajo está solo y su alma Donald Ronald. Pero dice allá Jordan Stevens, yo la quiero de tres. Así que ahí está, 81 a 90, 9 puntos, robo de Valdenebro. Y le van a robar a él, pero al final no va a alcanzar. Y consigue la falta importante para el equipo de Pionero, así que tiros libres para el equipo local. Vamos a ver, ahí van a ser dos libres. Dos tiros libres. Ya los dos equipos tienen faltas acumuladas. Tiempo fuera de un minuto. Tiempo fuera de un minuto. Vamos a una pausa. Esto dice 81 locales, 90 los visitantes. Halcones está arriba. Volvemos. ¿Tienes algo? Con nuevos protagonistas. Héroes que se convertirán en leyenda. La nueva forma de vivir la UEFA Champions League. Solo en HBO Max. Fútbol al máximo. Algo tan grande está llegando a Disney Plus que no cabemos de emoción. Red, la nueva película de Disney y Pixar, llegó a Disney Plus. Agrega Disney Plus a tu paquete de internet y obtén 3 meses por solo 200 pesos. Contrata ahora en Megacable. Carnes frías y lácteos Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizzas, abarrotes y más. Manejamos carnes frías y productos congelados y orientales. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Hoy necesitas conectar con tus clientes y ser más eficiente con tus colaboradores. Crecer con un aliado en quien puedas confiar. Colabora desde casa u oficina. Envía y descarga documentos de una forma rápida y segura. Dale soluciones profesionales que usan las empresas más exitosas del mundo. Metrocarrier, conectividad para todos. Hoy no es su cumpleaños y tampoco ganó su equipo, pero sí hay reunión. En Oxxo, llévate Whisky Buchanan's Deluxe o Johnny Walker Black Label más 2 botellas de agua mineral familiar por 879 pesos. Además, Whisky William Lawson's más agua mineral familiar y hielo por 219 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. No mientas más con tu foto. Si contratas tu línea Mega Móvil, te llevas un celular nuevo y sin enganche por solo 200 pesos al mes. Es tiempo de un nuevo amor. Cámbiate a Mega Móvil. Continuamos aquí desde el Centro de Usos Múltiples, aquí en la ciudad de Los Mochis, mientras vemos a Juan Pablo Valdenebro con el primer tiro libre, lo falla. Tenemos entrevista, Medardo. Vamos a ver si tenemos allá Kenia, adelante, si tienes alguien ahí para platicar con ellos. Claro que sí, estamos también con uno de los grandes del deporte de aquí de la ciudad de Los Mochis y del municipio de Ahome, con Felipe Juárez, claro que sí. ¿Alguna opinión que tenga respecto a la inauguración del partido de Pioneros? No, excelente, excelente espectáculo, muy bien. La verdad que el equipo, la organización del equipo está muy buena y este espectáculo ya nos hacía falta aquí en Los Mochis. Y aparte de la emoción que se está viviendo ahorita, usted que sabe tanto de básquet y de deporte, ¿qué opinión le merece este partido en específico del equipo? No, son los partidos de prueba, los primeros partidos son de prueba, no podemos, el mercado está muy bueno, cualquiera de los dos podía haber llevado a ventaja, pero realmente veo un equipo fuerte, veo un equipo bien conformado con un gran coach, como Vecchio, y yo creo que el equipo va a llegar a mucho. Este partido probablemente lo ganemos, todavía falta tiempo, ¿no? Pero realmente considero que es un buen equipo. Y se va a saber, se va a saber. ¿Y qué le dice a la afición que está viendo ahorita desde su casa o la que no ha podido venir a un partido? Bueno, que se vengan, bueno, es el primero, que se vengan. Yo creo que vale la pena disfrutar un partido como este, que pocas veces lo tenemos. Y la incursión de jóvenes al equipo Pionero tiene mucho que ver. Entonces, gran trabajo del cuerpo técnico, gran trabajo
de los que se encargan de eso, de los que le meten dinero, y lo menos que podemos hacer es apoyarlos. Vengan a ver a los pioneros. Vámonos. Muchísimas gracias. No, gracias. Vámonos, porque aquí esto se puso sabroso gracias a nuestro buen amigo Felipe Juárez, 83-90. Larga distancia, queda corto. 83-90, son 7 puntos y son 3 minutos. 7 puntos de diferencia. Varias oportunidades ha fallado, pero esta vez se han acercado al marcador el equipo local. Aquí está Donald Brunels, una finta, otra allá adentro. Clase de finta, vino y le hizo una, le hizo dos y se fueron todito. Y firmó la chequera, consigue los puntos, así que 5 puntos de diferencia y a los tiros libres. Así que 5 puntos, solamente quedan 2 minutos con 57 segundos en lo que resta este cuarto periodo. Bueno, pues aquí está Donald Ronalds, 85-90. Ahí es Ronalds, viene, ¿no? Al final de cuentas se queda con la pelota. El equipo visitante. La pelota aquí está, ahí va a sacar la falta. El máximo anotador hasta el momento. Lo vamos a tener unos momentos más ahorita. Así que oportunidad para el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón, 2 minutos con 43 segundos de lo que resta. Así que vemos a Jorvin Somers en la línea de los tiros libres y buscará ampliar un poco más la ventaja en este juego. Aquí está Jordan Somers, adelante, viene con uno más, 91-85, son 6 puntos. Jarvis Sommer. Aquí está en la línea Jarvis Sommer. Jarvis Sommer en la línea. El tiro lo está fallando y esto es buenas noticias para el equipo de casa. Son 6 puntos y restan 2.35. Determinante lo que va a pasar en estos momentos y más que necesita acercarse el equipo de Pionero de los Mochis. Este Joshua, larga distancia, falla. ¿Desde dónde vino Runes? Y mete dos más. Mete 2 puntos más. Y ahí está pidiendo el tiempo fuera. Dice, denme un minuto, porque esto no está caminando. 2.17, son 4 puntos. Vamos a pausa. Doña Mati, somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizzas, abarrotes y más. Manejamos carnes frías y productos congelados y orientales. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. No mientas más con tu foto. Si contratas tu línea Mega Móvil, te llevas un celular nuevo y sin enganche por solo 200 pesos al mes. Es tiempo de un nuevo amor. ¡Cámbiate a Mega Móvil! Es hora de escribir una nueva historia. Con nuevos protagonistas. Héroes. Que se convertirán en leyenda. La nueva forma de vivir la UEFA Champions League. Solo en HBO Max, fútbol al máximo. Hoy no es su cumpleaños y tampoco ganó su equipo, pero sí hay reunión. En Oxxo llévate Whisky Buchanan's Deluxe o Johnny Walker Black Label más 2 botellas de agua mineral familiar por 879 pesos. Además, Whisky William Lawson's más agua mineral familiar y hielo por 219 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Hoy necesitas conectar con tus clientes y ser más eficiente con tus colaboradores. Crecer con un aliado en quien puedas confiar. Colabora desde casa u oficina. Envía y descarga documentos de una forma rápida y segura. Dale soluciones profesionales que usan las empresas más exitosas del mundo.
Metrocarrier, conectividad para todos. Continuamos y consigue los puntos el equipo de Halcones de Ciudad Obregón por parte de Jarvis Ormes por el equipo de los Halcones, así que tendrá la oportunidad de estar en los tiros libres. Clase de jugada que acaba de sacar, llega, jala la marca, ataque el aro, recarga con el jugador, saca el foul y cuenta, vamos a ver, 87-93 para este que está en la línea, que es Jarvis Sumer. El siguiente lo hace efectivo. Y a remar otra vez con la corriente. Son 7 puntos cuando restan 2 minutos y 5 segundos de este juego. Emocionante en los últimos minutos. Aquí está la jugada, Valdenebro. Adentro, el aro, falló. La tenía sola y plena para él, Jordan Stevens. Aquí que ahí está. ...87-94... y a la línea, y estos tiros, Marco, pueden ser determinantes, ¿eh? Prácticamente puede sentenciar un juego, y más como se va acortando la distancia del tiempo, prácticamente ya 1:46... se ve poco probable que Pioneros pueda dar la remontada, aunque pueden pasar miles de cosas en este deporte. Ahí está, adelante. Y una vez vi un juego por televisión, faltando 6 segundos, los Celtics de Boston contra los San Antonio Spurs iban perdiendo con 9 y ganaron con 1. En 6 segundos. Lo que son las cosas y saber aprovechar el tiempo. Por supuesto, cuando aquí está el siguiente lo está fallando. Y lo dicho, pero aquí el rebote era sí o sí para Pioneros para poder buscar algo más. Y aquí este hombre le va a dar toda la calma del mundo, Tony Farmer, y va a atacar el aro. Va a llegar, va a fallar. Y vámonos, aquí es donde tiene que aprovechar. De Sam White. White de lado a lado. Larga distancia, no. Ahora sí. Joshua falló. Dejaron una gran oportunidad al equipo de Pioneros y sigue. Qué baile le pegó, ¿eh? Qué baile le pegó. Y ahí otra vez. Y va a llegar y mira. Ahí está. Se da el lujo de cómo sellar este hombre, ¿eh? Germain Jordan anotando y con esto 10 puntos de diferencia. Se ve complicado para el equipo de Pioneros en estos momentos. 29 puntos para Germain Jordan. ¿A dónde la pelota? Va a llegar, va a atacar el aro y así con esa determinación. 87. Estaba pidiendo técnico allá. Mike Paul le dice. El árbitro, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué motivo? La pelota se fue por línea de un costado y lo dicho, mira. 97-89. Esa falta de concentración. Tiempo de 20 clave. Segundos. Y fíjate, aquí ahorita. Dentro de los máximos anotadores del encuentro, Marco, pues aquí está este hombre, son 25 puntos para él. 25 para Germain Jordan, que es el hombre clave. Y este Jarvis Sumer, pues 15 anotaciones, ¿eh? Pero también hay que. Aquí está, pues, jugadas como esta que hemos visto, mira. Ahí está. El foul y cuenta, ¿eh? Excelente el foul y cuenta. Y está ahí, desde la línea. Mira de dónde llegó el Runnels, que era, ahí lo decíamos, esa jugada clave. Y las faltas. Y esto, pues, simple y sencillamente disfrutarlo, ¿no? 2 años estuvimos sin básquetbol, Marco. Y esto, pues, es un agasajo. Claro, y esto es el inicio de algo muy bueno para este circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Vemos las jugadas determinantes, vemos esa clavada por parte de Germain Jordan, que prácticamente como va avanzando este juego, se va a llevar, es el jugador importante de este juego y más para el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón en estos momentos, Medardo. Ahí nos faltan 50 segundos, son 8 puntos. Vamos a ver aquí qué es lo que puede hacer el equipo de casa con menos de un minuto.
Allá Jermaine Jordan le están dando indicación y voltea como diciendo, ¿yo para dónde voy? Y aquí solamente es contener esta ofensiva. Ahí va, mira. Jackson, Alexis, ¿dónde? Llegó debajo del aro y metió dos. Y rápido, pidieron la falta, 20 segundos, dice, es una falta. Va a cobrar desde la línea cuando son 6 puntos. Va Yarvay Somers, otro jugador muy determinante para el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón y que es también factor clave para que este equipo tomara amplia ventaja también en este juego. Aquí está Somers adelante y este que te no ha fallado libre, ¿eh? Oportunidad que ha tenido, lo ha sabido aprovechar este jugador norteamericano. Así que ya 98-91 ganando el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Solamente 45 segundos para que termine este juego. J.B. Sommer con este de 13 libres que intentó, metió 11. Prácticamente, ¿no? Aquí está Jermaine Jordan. Va a darle frío, darle calma, darle pausa. Darle rotación y hacer la falta desde cuándo, dice era. Cuando restan 30 segundos y siguen esos 7 puntos, Marco. Prácticamente, como va avanzando el tiempo, más se acorta la probabilidad para que se acerque más el equipo de Pioneros de los Mochis. Y más que los Halcones de Ciudad Obregón, lo está aprovechando la circunstancia. Ya son 7 puntos de diferencia. Importante lo que ha aprovechado el día de hoy Halcones. Y prácticamente se están llevando este juego el día de hoy en el Centro de Usos Múltiples. Fíjate qué cosa tan extraña, ¿no? Para el equipo de Pioneros, este Joshua Turner jugó 10 minutos, poquito más de 10, 12 minutos, y se va por faltas. Y la mayoría en el último cuarto, ¿eh? 91-98. Aquí lo hablábamos de Jermaine Jordan y falló el primero. El segundo lo falló también. La pelota. Alexander Quentin con 26 segundos. Tiempo de 20 segundos, dice allá el coach. Y le dice, no me escuchás. Prácticamente molesto, preocupado. Preocupado cómo van las circunstancias de este juego. Ya 24 segundos con uno. Ya el equipo de Halcones 98-91. Vaya juego que se ha vivido y más por las circunstancias que se han presentado. Desde el segundo cuarto vimos que Halcones de Ciudad Obregón aprovechó la ventaja y de qué manera en este cierre. Pues fíjate, eso es lo que decíamos, ¿no? El primer juego es de mucho ímpetu y lo decíamos desde el inicio. Es un juego que al final, en el último cuarto, va a ser rapidísimo, va a ser de mucho roce, va a ser de mucho contacto, va a ser de muchísimas cosas. La cuestión aquí es cómo poder capitalizar eso. Mañana es otro día, mañana se paga la visita, el equipo de Pioneros va ya a la Arena Itzon a enfrentar a este equipo. Y así fue en la pretemporada, Marco. Ganó aquí Obregón y allá ganó Pioneros. Vamos a ver si ahora ya en el rol regular, ya la de veras, como dicen luego, puede ser lo mismo. Claramente, ahí podrá marcar la diferencia. Históricamente, ¿cómo le ha caído muy bien este escenario a los Halcones de Ciudad Obregón? No, pues claro, ¿no? Y sobre eso te digo, la Ciudad de Obregón, la verdad, un saludo a toda la afición de Obregón allá. Muy, muy basquetbolera también. La pelota ya está con el equipo de Pioneros. 22 segundos, da Sam White, media distancia, tira y encesta. 2 puntos más. La defensa a tratarla. Tiempo, dice el señor Ariel Rearte. Ahora dénmelo a mí. Tiempo, dijo. De 20 segundos. De 20 segundos. Ahí están los 20 segundos. Pues un partido emocionante. Que vamos, mira. Son 18 segundos. Y son 5 puntos, Marco. Imagínate un robo. Prácticamente puede marcar eso la diferencia. Aquí Pioneros va a tener que jugar inteligente en esta. Sí. Pues aquí está. A ver de qué manera.
Veremos qué estará sucediendo. Como lo comentábamos, esta jugada va a ser muy determinante de lo que va a pasar en estos momentos. 18-6, lo que queda para que concluya este encuentro aquí en el Centro de Usos Múltiples. Fíjate, pues va a ser bien interesante, lo decía, son 5 puntos solamente, 18 segundos lo que quedan. ¿Cuál es la, cómo podría decirte, la expectativa o lo que tendría Pioneros? Hacer un robo y así rapidito. ¿O por qué? Porque van a ir por la falta a tratar de que fallen los dos tiros libres, ¿sí? Mera especulación. Claro, o marcar también a cada uno de los jugadores, pero aprovechar también el robo. Va a tener que jugar muy inteligente también el equipo de los Halcones si quiere mantener todavía la ventaja. Así que prácticamente cambia el reloj, se va a 24 segundos prácticamente ya lo que queda de este cuarto periodo. 98-93 ganando el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Se está revisando ahorita en estos momentos el reloj, el cronómetro. Sí, es lo que están ahí. Están pidiendo los tiempos. Están viendo los tiempos, cuánto les quedan y cuánto les hacen falta. Desde un principio dijeron dos cortos, dos largos. Y ahí el asistente decía queda uno y queda otro. Y al final el coach dice yo lo pedí. Bueno, se acabó el problema. 98-93. Germain, Jordan, la falta no llegó. Y aquí está Farmer. Y Quincy, ¿a dónde? A darle rotación a la pelota, va a ser la falta. Va a ser la falta y mira la línea. Y ahora sí, Marco, esto parece que ya. Prácticamente está sentenciado este juego el día de hoy aquí en el Centro de Usos Múltiples. 98-93 ganando el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Va Mike Poole a los tiros libres. 5 puntos de diferencia. Parece ser que ya esto prácticamente se acabó el día de hoy aquí en el juego inaugural aquí en el Centro de Usos Múltiples aquí en la Ciudad de Los Mochis. Bueno, pues ahí está con este y aquí está una plática bastante interesante, ¿eh?, del coach con, porque hubo unos dimes y diretes entre los coach y ya el señor Vicente Torres les dijo ya no más. Así que metió los dos para llegar a 100 puntos, 100-93. Ya hay un cambio, solamente para consumir el reloj, porque el equipo de Pioneros con 7 segundos y 7 minutos, perdón, y 7 puntos de diferencia, esto se va a acabar, van a guardar la pelota y termina 100-93. Así que termina el juego inaugural, 100-93, gana el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón, así que consiguen este triunfo en este juego inaugural. Hemos visto un buen juego y vaya situación, al final de cuentas reñido, pero al final de cuentas un equipo supo aprovechar la ventaja el día de hoy, que es el equipo visita. Fíjate ahí, la cuestión es una situación, cuidado porque ya llegó Raúl, es una situación que desde el juego de preparación este jugador está enganchado con el equipo, Tony Farmer, ¿sí? Y tan así que su gente se lo lleva. Así que su gente se lo está llevando. A ver si vemos allá Kenia con Quincy Taylor. Ah, perdón, es cierto, es con Germain Jordan. Es con Germain Jordan, con quien fue el jugador del juego. Ahorita se te pueden imprimir ahí las anotaciones. Allá va la gente. Germain Jordan, que fue el jugador del encuentro, porque fueron 27 puntos los que encestó. Ahí vamos allá a platicar con él. Y allá está Kenia, ya tiene ahí a platicar con. Va a platicar. Adelante, Kenia, vámonos. Ya está ahí con Germain Jordan. Si lo podemos voltear para allá para que. Si lo podemos ver para la cámara. Adelante, Kenia. I'm going to say the questions first in Spanish and then I'm going to tell you in English. Okay? Bueno, estamos con Germain Jordan, el jugador más valioso de este partido ganado por los Halcones de Ciudad Obregón. Ganaste el primer juego. ¿Qué se siente haber ganado el primer juego de la temporada? You won the first game. How does it feel to win the first game of the season? We've been talking about this all season. The first game is always important.
we got a good team, you know, young team. You know, I'm the veteran, so it felt good to get this first win, man. Any season opener, first win, always important. Desde que empezaron a entrenar se hablaba de qué tanto tenían que entrenar para ganar este primer partido de la temporada. Es un muy buen equipo, menciona que es un equipo joven y que él es el veterano, entonces que vienen con todo. Okay, you already told me how you feel about Halcones as a team. So, what opinion do you have about the League Cibacopa? ¿Qué opinión te merece la Liga Cibacopa? You know, it's basketball. Any team can beat anybody any given night. So we just got to stay focused and control what we can control. And that's being the best Halcones we can be every night. Como lo mencionaba, pues tienen que ser lo mejor que puedan ser como Halcones y como equipo, que todo básquetbol es buen básquetbol y pues ojalá que así siga. Congratulations, man. Great game. And I hope the best for your team. Yeah, thank you so much. Muchas gracias. Gracias. Pues ahí está. Gracias, Kenia. Pues las palabras... Vamos a una pausa y regresamos ya con el final del encuentro. Es hora de escribir una nueva historia. Con nuevos protagonistas. Héroes. Que se convertirán en leyenda. La nueva forma de vivir la UEFA Champions League.